¡Boli! Hola. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a el boli así lo que surja. Hostia, me está pitando un oído y espero que sean los cascos, espera. A mí no me pita absolutamente nada. Los cascos o que voy a fallecer, Javier, lo que pase antes en este programa. ¿Qué tal? ¿Escuchas a Javi? ¿Se escucha bien al Javier? ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha mal? Sí, yo creo que se te... Por la barra de sonido parece que se te escucha bien. ¿Qué tal, chat? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al Bolio si lo que surja, edición número 43. Estamos a una de la edición Lewis Hamilton, cuidado. La edición Lewis Hamilton. Y aquí somos muy de Lewis. Claro. Muy de Lewis. En la 33 no hicimos nada de Verstappen, tío. Ni en la 14 de Fernando. Es que somos de Lewis. Es que somos de Lewis. Claro, es que es verdad. Es que hubiera sido muy hipócrita por nuestra parte hacer uno de... Siendo tanto y yo de Lewis, hacer una especial para tal. En el 77 una de Bottas yo quiero hacer, Y en el 55 una de Carlos. Pero tú eres de Carlos también, no eres solo de Luis. Yo soy solo de Luis. Pero si soy de Luis, entonces no puede haber Bottas, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? No son rivales, eso tampoco. Tampoco. Ya, es verdad. Puede ser perfectamente del clan Bottas y al mismo tiempo ser del clan. No son rivales. Es un poco triste, pero. Es totalmente. Es Toto Wolff. Es Toto Wolff. Puede ser. Sí, no. Toto claro. Wolff es muy de Bottas, ¿eh? Toto Wolff es muy de. Es que. Es que te dan esa opción, ¿eh? Puede ser hamiltonista y botista al mismo tiempo, no pasa nada. No, efectivamente. No es gente que tenéis TOC con la cámara invertida, no os preocupéis, lo voy a solucionar, ¿vale? ¡Ojo! ¡Ojo! Espera. Es siempre se invierte, no sé por qué. Ahora mucho mejor, ¿vale, gente? Espero que guste mucho más el bolido. Esto es en Holanda, ¿no? Por fin, el bolido. ¿Te imaginas un bolido en el que yo hablo y está realmente tú? Sería increíble eso. Por fin un bolido. Pero, hombre, bueno, de verdad. Actualiza la pastilla de Javier, el suyo. Pones Juan Alfonso, el de la Liga de Competición de Monoplazas, y en el otro lado pones Juan Alfonso, el de la Liga de Competición de Monoplazas. Tenía preparado el gag desde que he preparado el overlay. O sea, claro, tío, que son dos cámaras diferentes, tío, qué puto genio. Efectivamente. Twitch Marioni, muchas gracias por esa sub. ¿Está sonando? Yo no tengo el directo del sonido. No lo tengo el sonido. Bueno, gracias igualmente, Twitch Marioni. 10 meses pasan volando y sin haberme perdido un boludo. 10 meses que pasan volando sin haberse perdido un boludo. Brillante. A ver, bueno, vamos a hacer que vuelva Javi un momento. Y que se enfoque otra vez la cámara, por favor. Gracias. Bueno, no se quiere enfocar hoy. Está bastante bien el plano, O sea, el plano que está yo bastante bueno. Ha estado bastante bien, A ver, en serio, podría arreglarlo. O sea, puedo hacer así. Es que yo tengo una cámara. Y Javier está capturado del Discord, entonces... Ya, eso lo podríamos arreglar. Ah, no, pero es que tenía que mover las pastillas. No, lo siento, paso, os coméis el espejo. O sea, me da igual, os coméis en modo espejo, lo siento. No, porque tendría que estar cambiando pastillas. Se podría hacer que estuviésemos... O sea, pillar la señal de lo que no fuera Discord es imposible, ¿verdad? Y yo te paso la señal de mi cámara, es completamente imposible. Eso es imposible, yo creo. Es imposible. O se podrá, pero tampoco le hemos dedicado 10 minutos a pensarlo bien. O sea, ya. Pero eso es la silla de identidad del bólido, ¿no? No pensaba absolutamente nada. Hubiera estado guapo que no, pero la verdad que sí. Hubiera estado bien. No sería lo mismo, tío. Si no. Pero no. Ojalá escuchar algo lo que acabas de decir. No te he escuchado nada, lo siento. ¿No has escuchado? No, pero porque creo que el Discord es una mierda, básicamente. Ah, pensaba que me ignorabas y ya está. No, ojalá hubiera llegado a ser algo que se planeara con más de 10 minutos de... Pero no es el caso. En fin, han pasado cosas estas semanas, En el jaleo este de... Es tu programa, yo. Hostia, escucho con tal. Qué cabrón. Ya viene aquí a venir. He copiado la estrategia, ya has dicho. Ahora, a partir de ahora, le copio la. Lo peor es que cuando es tu programa tampoco es que te lo ocurra mucho más, cabrón. Ya, pero bueno, mínimamente tiro del carro, ¿no? Ahora ya digo, venga, va por culo. No, venga, cuéntame, ¿qué ha pasado? Vamos a empezar con anecdotitas graciosas. La más reciente. ¿Has visto las noticias hoy? No. Un poco. ¿Has visto? Hay como un jaleo, ¿vale? De esto de papeles, de no sé dónde, de gente que, pues por lo que se ve a pagar impuestos, pues no les mola muchísimo. O sea, de 0 a 10 lo catalogarían en un 2, ¿vale? Ya. Y han salido dos nombres de la Fórmula 1. Yo no sabes de qué te estoy hablando, ¿no? Sí, Briatore. Vale, te iba a decir, dime dos nombres que creas que aparecen en esa lista. No, sí, es que he visto un poquito. Sí, pero no sabía si estabas refiriéndote a eso, claro, digo, a lo mejor no. Pero que, corrupción, o sea, sin saber quién son, si tú te dicen, han aparecido dos nombres de la Fórmula 1 en jaleillos de corrupción, evasión de impuestos, tal,
no se te ocurren otros dos que no sean Flavio Briatore y Bernie Eccleston. es automático. Es que, no. Es que tío, la no, palabra no corrupción. No, sí, no, no, tú buscas corrupción en el diccionario formulero. Eso, los papeles de Pandora, esto sí. Aparecen Pandora, minutos. Pandora Papers. Te digo una cosa, sí, a Eccleston se le está haciendo la vida larga, ¿eh? Le están pasando cosas que ya. Está diciendo, árbitro de la hora, pita ya, ¿no? Yo ya esto no lo sigo. Joder. No, pero no me he enterado exactamente de qué. O sea, he visto que hay algún tema de corrupción tal, pero no sé, no he entrado en profundidad, no sé qué es lo que era. Yo tampoco. Realmente. O sea, tengo que decir que ni siquiera sé si es corrupción como tal o solamente bueno, gente que ha evadido impuestos. O sea, tampoco lo sé. No he prestado mucha atención, lo he visto. Yo tampoco. Yo he visto un poco de lío y digo, bueno, vale. La gente. Salían Briatore y Eccleston y decían, pues parece ser que tienen aquí un escándalo. Y yo, joder, pues. Aquí hay lío. Se podría hacer una trilogía con los escándalos de estos dos. Rollo el Señor de los Anillos, pero. El Señor de. La comunidad de la corrupción. No, la van a llamar a la primera. Hostia, increíble. Briatore. Sí, luego también han pillado Guardiola tal, pero que yo sepa, Guardiola no entra ni en la sección de bólidos. Bueno, ya. En lo que surja sí entra, cuidado. En lo que surja sí. Típico chiste de. Joder, Guardiola, para no sentirse español, roba como si lo fuera, jaja. Ese chiste cuidado. Es muy cuñado, ¿eh? Cuidado, el terreno en el que estamos entrando. No, pero ese chiste es muy cuñado, ¿no? ¿Has escuchado tú cuando. Es que Guardiola ya estuvo en unos papeles, creo, de esto. Entonces, como que se acogió en amnistía y tal, y pues te llegaba. Ya, uno se acostumbra. Se llegaba a tu cuñado el. Y decía, ¡ah, Guardiola, para no ser español! Típica. En Navidad, ¿no? El típico chiste de Navidad. Es típico chiste de Navidad. La comida navideña. ¿Me he bebido la botella yo solo, en serio? ¿Yo solo me he bajado la botella? ¿Ninguna habéis bebido más, cabrones? Y acto seguido dice, es que Alonso no se tenía que ir de Renault. Y yo, venga, ya está. Suficiente cuñadismo. Desde ahí ha ido para abajo. No, tendré que haber retirado, está acabado. Nada, el mejor Alonso es el de Renault. Esto está acabado y ya. Y la frase de... Es que siempre le echa la culpa al coche. No falla. Sí, es que al equipo al que se va... Es que siempre le he echado la culpa al coche. Les digo yo que si tan bueno eres, ganarías igual. Y pues la verdad que sí. Si los días que tenía que empujar el McLaren Honda al box, lo hubiera empujado más fuerte, ¿sabes? Lo hubiera hecho por guardar ganas. Yo creo que tenemos que hacer un bolido especial de chorradas cuñadeces que dice la gente de Fórmula 1, tío. O sea, es que pero diciéndolas tú y yo en serio. Rollo. No, hombre, no. No se lo creo yo. A Hamilton le das otro coche y no te queda entre los 15 primeros. A Hamilton lo apoyan porque es negro y cosas así. Frases como muy de cuñado, ¿sabes? Todo el rato hasta que no, la gente. Pero claro, es que si la decimos nosotros no va a colar. O sea, la gente ya nos conoce. Ya. O sea, no. Podríamos hacer un bolio si lo que surja, llamarlo de otra manera, en otro canal, en el de Víctor, por ejemplo. Le robamos la contraseña un día, lo hacemos ahí. Y nos ponemos un sombrero y lo llamamos automóviles y lo que sea, ¿vale? Y nos ponemos Claro. Y te compro, yo que sé, unas gafas, unas alguno, para que la gente diga. Yo tenía un sombrero de paja por aquí para actuar, pero. Hombre, es que. Lo perdí. Intentar. O sea, es complicado desaparecer siendo Fons de Fórmula Fons, ¿eh? No es fácil. O sea, tú sales a la calle y es que levantas la mirada y ya tienes ahí a un montón de gente. Sí. Normalmente la policía. Normalmente. La policía diciendo exceso de. Bueno, a ver. Sí, normalmente la policía. A ver. Bueno, eso, de Briatore y Eccleston, que esperemos que no sea nada y que se mejoren. Porque no quisiera yo que se me cayera el mito de que son dos personas absolutamente puras y. Limpieza y máxima. Limpieza máxima. En ambos casos. Más detalles. Venga, más detalles. ¿Qué estoy pensando? Noticias animadas. O sea, luego hablamos de Qatar, que es la noticia grande, la inclusión de Qatar y tal, y hablamos luego de la carrera de Turquía este fin de semana. Pero es que estoy pensando. Más cositas he visto yo. ¡Ah! Lo de los motoristas. No sé si lo hablamos ya la semana pasada. A ver, creo que hablarlo así en serio no, pero lo hemos mencionado por encima un par de bueno, veces. Bueno, básicamente parece que Audi y Porsche están hechísimos, ¿vale? Con... Ah, bueno, claro, sí. Por lo del... ¿Pero eso es verdad? ¿Están hechísimos? Parece ser que sí. O sea, que la condición que ponían... Es que aquí, esto es un debate interesante. Lo del MGUH, ¿no? Correcto. Sí. No eso en concreto, porque lo he leído varias veces, me intento informar, o sea, he leído como 15 artículos distintos, gente analizándolo muy bien, muy despacio, muy tal, sigo sin entenderlo, ¿vale? No comprendo cómo funciona esa mierda, para mí es puta magia, ¿vale? Tú eres un poco más listo que yo, imagino que lo entenderás. Pero, básicamente, ¿vale? Como resumen amplio, Audi y Porsche parece que van a entrar en la Fórmula 1 a partir de 2026 como motoristas, porque una de las condiciones que están poniendo, que aquí es donde yo quiero ir al debate, es... eliminar el MGUH, ¿vale? Porque es un sistema, un elemento muy complejo de los motores híbridos que al final no se le está sacando partido en la automoción normal y corriente, ¿vale? Sí.
Y que los equipos lo están considerando un gasto innecesario. Entonces, Mercedes, que se parecía que era la que más se oponía a todo esto, ha dicho que vale, pero que estas dos marcas se comprometan a largo plazo con la Fórmula 1. Que mínimo 10 años, creo que ha pedido. Y dos, y aquí está el debate, ¿vale? O sea, parece ser que se va a hacer y que en principio entraría y tal. Pero ¿hasta qué punto deberían dos marcas que no están en la Fórmula 1 y que aún no han firmado su entrada tener tanto poder sobre el eliminar un elemento? No, no voy tanto al debate de si hay que eliminar el elemento, porque yo creo que lo que sea más rentable mejor, aunque suponga incluso un poquito de involución, no me parece mal. Pero ¿hasta qué punto Audi y Porsche pueden chantajear a la Fórmula 1, digamos, con... ¿Es una petición directa de Audi y Porsche? Sí, sí, sin eso no entra. Es una condición, ¿no? Eso es. Entonces, ¿hasta qué punto puedes poner tus condiciones para entrar? Quiero decir, entiendo la necesidad de la Fórmula 1 de atraer nuevas marcas, pero, joder, debería ser las marcas las que saltaran a la Fórmula 1. O sea, quiero decir, que yo entiendo que eliminen el elemento por ahorrar dinero y tal, eso guay. Pero lo que no me gusta es que dos marcas que aún no han firmado con la Fórmula 1, que pueden estar en las reuniones solo por cotillear que hace la competencia, que yo creo que es por eso por lo que dice Mercedes, que se comprometan a medio y largo plazo, ¿hasta qué punto está bien que la Fórmula 1 se venda tanto, entre comillas, a marcas nuevas? O sea, es como nosotros con las marcas me gustáis, pero a nivel... En otro nivel, ¿no? A ver, yo es que no sé, porque... o sea, si realmente el resto de equipos, los que están ya adentro, quiero decir, en Fórmula 1, las marcas, están a favor de eliminar ese componente... A lo mejor es el empujoncito que hacía falta, ¿sabes? No sé. A ver, porque si están en contra, bien. O sea, si Mercedes no quisiese, no pondría ni esa condición de largo plazo. Si Mercedes no quiere que se elimine el componente, pues. No, o entras como... Está claro, pero. O sea, en este caso coincide. Pero a la vez. Joder, ¿quién son Audi y Porsche ahora mismo para poner condiciones? Ya, lo que me refiero. O sea, es un poco. No sé. Yo creo que entran. Quiero que entren a Audi Porsche y que se comprometan a largo plazo. Pero yo entiendo el miedo de Mercedes de decir, a ver si estos cabrones están aquí solo para que dejemos de desarrollar esta tecnología, porque ellos quieren hacer una diferente para coches de calle de aquí a unos años, ¿sabes? Que a lo mejor le pueden... Es complicado. No sé, yo creo que si el resto está a favor, yo creo que dos marcas nuevas en yo creo que es buena noticia. Eso por supuesto. No sé. También te digo que lo de la eliminación del elemento este, o sea, yo ya digo, de lo poco que he entendido, y esto que me corrija en el chat a la gente que sepa un poco más que yo, pero los que sepáis más que yo, los que no, callos la puta boca, que eso también es muy típico. Deporte nacional en este país. Pero ¿no te pasa a veces que yo, por ejemplo, soy una persona que hago mucho esto? Porque a mí no me gusta ir de listo. Primero, porque no lo soy, y segundo, porque hay muchos temas sobre los que no conozco demasiado. Entonces, yo soy muy de decir, oye, si sabéis más que yo tal, o de esto, si me podéis corregir porque me equivoqué tal... Eso, cuando lo digo, es para que venga alguien que sepa más que yo. No para que venga uno que sepa lo mismo, menos que yo, pero que sea un poco más tonto, ¿sabes? Es más chulo, o sea. Eso no me aporta. Es deporte nacional en este país hablar sin tener ni puta idea de nada. No, yo soy un poco como tú en ese sentido, ¿eh? Yo cuando. En serio, Discord va hoy de culo, no he escuchado esa última frase. ¿El qué? No, que Discord va fatal hoy, que no te he escuchado eso último que has dicho. No, que esta gente que dices, oye, colgamos y volvemos a llamar, si te está cortando mucho. No sé, es que como que de repente suena la... No sé, sí, no creo que la arregle. No, básicamente, sí. Decía que esa gente que te corrige, ¿no? Y hice una tontería mayor que la que has dicho tú. Y dices, pues voy a ir súper útil. Ya, no sé, no tiene sentido. Pero bueno, lo que decía. Lo que yo he entendido es que el MGUH era un elemento que permitía recuperar mucha energía del motor en frenadas... Y que eso le permitía suplir la carencia de... Es que es muy complejo, de verdad. Yo lo he intentado. Digamos que los motores tienen una especie de lag. Se llamaban como el lag del motor. Y con el MGUH se corregía el lag. Algo así. Es muy complicado. A ver, no sé si es práctico o no. Yo creo que el que recupera energía de frenada creo que era el K. Que es como el antiguo KERS, por así decirlo. Y el H creo que era el de aprovechar los gases de escape y redirigirlos... A la turbina y demás, no estoy seguro, ¿eh? Sí, por eso te digo, no. Tú sabes okay. Este, yo en su día me lo miré porque me interesaba un montón, pero hace un montón de años. Y no lo tengo tan fresco, la verdad. No, yo te juro que puesto, juraría que era así. Yo he puesto interés esta semana, de verdad, ¿eh? Os lo juro que yo he puesto interés en leerme tal.
Soy incapaz, tío. Es que me pierdo. A la décima palabra seguida que no entiendo, yo desconecto. Pero yo me quedo con la frase: el motor va con lag. Me ha parecido maravilloso. Te lo juro que es algo así. Kenny 500, muchas gracias por los 156 participantes. Bienvenidos todos al bolido si lo que surja. Bienvenidos. Yo os juro que he puesto interés en decir: vengo aquí, lo explico en el bolidos, lo explico en Fórmula Afons esta semana. Y la gente se caga de lo bien que lo voy a hacer. Imposible, no lo entiendo. Claro. O sea, yo entiendo que la idea de decir el motor va con lag es como explicar que se entienda un poquito. Sí, o sea, sé que la persona. Es que no sé quién ha sido, de verdad, lo siento mucho. O sea, quién ha hecho la explicación, porque era un hilo de Twitter y luego un artículo que he leído. No me he quedado con las fuentes, lo siento, ¿vale? Pero era una persona que yo creo que hacía todo lo posible para que gente como yo lo entendiera. Y ni aún así, ¿vale? Pero básicamente, que era un sistema muy complejo, pero que era muy eficiente. O sea, porque es verdad que los motores de hoy en día son ridículamente caros, ridículamente complejos, pero son muy eficientes. O sea, lo son. Son súper eficientes. Entonces, ahí va a estar la historia. Y efectivamente, la K es del Kinetic. De hecho, el KERS es Kinetic Energy Recovery System. Entonces, la K hacía de KERS, entre comillas, y el H efectivamente es el HIT. Entonces, yo creo que iba por ahí. Pero bueno, efectivamente, si se elimina ese componente, el motor queda bastante más simple para que un motorista pues diga, oye, entrar parece buena idea. Que ese es otro debate, dicen por aquí. Es verdad, ojo, que puede entrar como un motorista, sino como equipos. Sea como sea, sale ganando la Fórmula 1. Porque si entra como motoristas, ya hablaremos de dos equipos clientes menos en la parrilla, ¿vale? Dos equipos más que podrán tener un motor. Claro. Y si entran nuevos, a mí me gustaría más todavía, ¿eh? Pero bueno, veremos. O sea, quiero decir, imaginaos por un momento que Porsche motoriza a McLaren. Ya dejaríamos de hablar de McLaren como un equipo cliente de Mercedes para hablar de un equipo con su propio motor, digamos. O en el caso de Audi igual. Hombre, sería una noticia increíble tener equipo Audi, equipo Porsche. Hostia, sería increíble. ¿Quieren poner tracción total? No, pero eso está descartado ya. Eso sí que lo he leído. Que una de las opciones para suplir lo que aportaba el MGUK era hacer tracción total, pero que al final no, y que van a apostar por... no me acuerdo qué. Una mezcla de, no sé qué, de combustibles sintéticos. No, lo sé, muy complicado, Javier. Muy complicado. Yo lo he dicho alguna vez. Intentado. Temas de aerodinámica, de ingeniería de los coches, no entiendo nada. Tampoco me interesa mucho, quiero decir, o sea, no soy especialmente entusiasta de ese apartado de la Fórmula 1. Yo soy de los que le gusta sentarse y decir, hola, ¿cómo corre? Lo habrá hecho un mago. Y ya está, ¿vale? Y a partir de ahí. Y a partir de ahí voy disfrutando de lo que es la competición. Pero los que os flipe la ingeniería y tal, lo tendríais que estar gozando con esto. Sí, no, yo ya te digo, a mí me encanta, por eso en su día lo leí, pero es verdad que hace un montón que. Pero sí que lo que estoy diciendo casi. Bueno. 90% voy a decir seguro, vale. De que el que se encargaba de la frenada era el K, que es el que hacía de antiguo KERS. Sí, el que recupera la energía en frenada es la K. La K de. Y la K de el MGUK. El MGUK. Claro. Vale, que esa sí que sigue en cualquier caso, esa no la van a quitar. No, no, claro, si no, me tendría que meter un V12 y ya está. Y nadie. Y nadie quiere eso. ¿Quién quiere eso, chat? ¿Alguien querría un V12? No, deja de decirlo porque no lo van a hacer. Ya. Estoy provocando para que la gente diga. Ya, veo por dónde vas. Pero es lo que hay. Eres. Ay, Diosito. No, nunca, efectivamente. No, vamos a ir para atrás. No, va a ser V6. De hecho, han dicho ya que si el motor va a ser el mismo, lo que están hablando es de eliminar esa parte. Sí, sí. Y, claro, es modificar la estructura. Añadir combustibles sintéticos, he leído también, no sé. Ahí va un poquito de. Un poquito de debate por ahí. Pero bueno. V32 estaría bien. La versión definitiva. Eso, que es interesante, ¿eh? Porque al final, de aquí a unos años, yo siempre lo digo. Yo me gustaría que entraran como equipos nuevos. Si entran como motoristas, pues bueno, también estaría bien. Pero dos equipos. Y si entran como. Mira, si entran como equipos y motoristas, eso ya es increíble. Hombre, ¿te imaginas entrar como equipos y no como motoristas? No, pues, o sea, tú puedes entrar como motorista, pero no como equipo. Claro, pero que. Y puedes entrar como equipo y no como motorista. Pero que. O sea, por poder. No, claro, sí. Claro, pero que yo tengo muchas ganas de ver equipo Audi, así, limpio. Sí, ¿sabes? Yo también, tío. Sí. Aunque sea Panasonic Audi, por un momento, vale, sí, no vale, da igual, pero, vale. Pero Audi, sí. Sí, yo también querría. Igual que era Vodafone, McLaren, Mercedes. Bueno, no, Panasonic, momento, ¿no? Panasonic era Toyota. ¿Te acuerdas de los Toyota? Panasonic era Toyota. Sí. Sí, digo, ¿de qué me suena? Toyota es otra marca que me encantaría, Vaya, ves, Toyota de vuelta. ¿Dónde leí el otro día que Toyota? Ah, sí, que Toyota va a entrar en la IndyCar en 2023, creo. O sea, en la IndyCar siempre ha habido dos motores, Chevrolet y Honda, como tú bien sabes. Sí, pero. Iba a entrar. Sí. No, pero eso sí que lo sé. Eso sí, ¿no? Eso sí que lo sé.
creo que va a entrar Toyota de competidor. Que eso va a estar curioso, porque Toyota y Honda son rivales en Japón. Es curioso que tiren para adelante con solo dos motores. Yo, siempre me ha resultado curioso. No, pero cada coche tiene uno, no es que se lo vayan repartiendo ahí. No, joder, ya. No, pero es verdad que me parece. Además, creo que hay mucho más Honda que Chevrolet, ¿no? Si no estoy equivocado. Hostia, no me acuerdo ya cómo está distribuido. No, yo cuando va por épocas. Va por épocas, ¿no? Pero. A ver, creo que está alrededor de la mitad, de mitad a mitad. Tendría que repasarlo. Ahí no soy precisamente yo el experto. Lo que pasa es que luego hay épocas que unos corren más, unos años que unos corren más, otros años que unos corren menos. Normalmente la Indy 500 suele ser Honda la que más domina. Pero bueno, va variando. La potencia, amigo. La potencia. Power of the Dreams, ¿te acuerdas? Buah, qué grande. A mí eso ya se me olvida en la vida, ¿eh? Qué risa. De Power of the Dreams. Y ¿Honda se va ya el año que viene o el siguiente? Se va este año. Este año. Tampoco se me olvida a ti doblando a Arai o no sé quién era. Hostia. Con la cafetera en la Europa League, tío. Eso era increíble. Sí. Mi primer viral y el único. O sea. Es el mismo de los caballos, ¿no? Tiene un trillón de caballos. Sí. No es el único viral, tienes otro, el del Halo. Ah, bueno, el del Halo es mejor todavía. El del Halo es mejor. El de la pasa es que ha envejecido, ¿no? Como añejo. Está como se ha hecho con los años. Se ha ido macerando, se va macerando. Y en cada accidente. Yo estoy deseando que no paren de impactar coches contra halos para que la gente venga a ese comentario y decir, ¿ahora qué opinas? Yo estoy deseando. Porque le has puesto como 700-500 anuncios. Sí, ¿no? Creo que le he puesto. Fuera coñas, creo que los conté el otro día. Creo que le iba a poner 15 anuncios en el primer minuto y medio. Lo dijiste en Twitch, creo que te estaba viendo justo en ese momento. Sí, sí. Y me reí bastante, la verdad. Dije, mira, y además en el primer minuto y medio, porque sé que la gente no va a ver más. O igual ni eso. Pero dije, a tomar por culo, el que entre ya, por lo menos, que así, entre anuncio y anuncio, vea que en la descripción y en el comentario fijado pone el otro vídeo donde habló de eso después, ¿sabes? Es verdad, que ese rato lo eche en. Hostia, a ver si va a ser que tiene otro vídeo, ¿sabes? O sea, que le moleste a la persona entrar. Pusiste un comentario fijado también, ¿no? Comentario fijado en la descripción. O sea, pero bueno. Es bastante gracioso, la verdad. A ver, que la gente entra por el título y ya está, y que a tope. Pero mientras entran por el título y dejan el comentario, ya se está reproduciendo un anuncio, ¿sabes? O sea que. Ya, sí, sí, no. Tú ya ahí oliendo dinerito, ¿no? Exacto, sí, sí. No estoy para que me toque la polla, ya, ¿sabes? me he hecho mayor. Bueno, además, luego yo lo digo siempre esto, ¿eh? Luego yo vuelvo a ver el vídeo y digo. Si es que sigo pensando. O sea, si volviera a hacer ese vídeo en esa fecha, hubiera dicho lo mismo otra vez. Con mejor lenguaje, porque he mejorado como comunicador. Sigue pensando igual que en aquel momento cuando lo hiciste. O sea, pensarías exacto, igual, ¿no? Quieres exacto. decir. Exacto. O sea, quiero decir, el yo de ahora, a dos años vista de que implementaran el Halo tal y con las dudas que yo tenía, quizá hubiera dicho lo mismo. De otra manera, a lo mejor, pero hubiera dicho lo mismo. La única explicación. Es que no hay que irse nada más que a los comentarios más antiguos y ver la gente que estaba de acuerdo conmigo, ¿sabes? Es decir, ¿verdad que un poco peligroso parece, tal? Pero no, a ver, es tontería. Mucha gente dijo en el momento tal, un montón de cosas. Pero es verdad que. Eso de que no hayas cambiado de opinión, no es que estás muy viejo, efectivamente. No, claro, también. Porque claro, si hace 3 años tuviese 21 y ahora tienes 24 o 25 o 26, pues. Ojalá, vale, Javier, 27 ya, macho. Ojalá, 27 ya no, que te iba. Desastre. La vida se va apagando. La vida es eso que pasa entre bólido y bólido, ¿eh? Veo la luz al final del túnel y luego la factura y me dan ganas. Ya será menos, tío, ¿no? Un desastre. En fin, eso. Gente, nunca aprendan de sus errores. Porque total, el que te los está recriminando será más tonto que tú, casi seguro. Así que. Eso lo dijo Einstein, ¿eh? No lo he dicho yo. ¿No lo has dicho tú? Lo dijo Einstein. El de las bombillas. A ver, Javier, hay. hoy estoy modo invierno y modo tonto, ¿vale? Hoy me he puesto la sudadera, me está dando mucho calor. Pero ya no me si me toca, por Dios, qué pereza. No, pero la sudadera tiene sentido, ¿eh? No, pero ¿sabes qué pasa? Que llevo debajo una camiseta de publicidad cutre. Entonces ya no me la puedo quitar. Venga, hombre, quítatela, venga. Que no, mía, que llevo camiseta de publicidad super. Marcas. Cutre. Marcas. Una camiseta de una carrera popular. De estas no, de correr, tal, venga, voy a hacer 10 kilómetros, 12. Pero es de mi padre, o sea, yo no me he hecho una carrera popular en mi vida. Lo vas a cagar todo eso cuando sales a comprar el pan, ¿no? Es como súper triste, ¿sabes? Porque es como de carrera popular que si la has corrido tú, pues oye, la puedo llevar. Son tres. Claro, la guardo. Mi padre tío, para robándole el reconocimiento de una carrera, porque qué sí, lamentable. Sí. De hecho, en mi habitación ya no lo tengo, pero antes tenía varios trofeos y eran casi todos de mi padre. Yo solo tenía uno de 5 trofeos. Tenía del MUS, de carreras populares, tal. Y yo tenía uno de campeón de liga local de fútbol sala en 2011. Oye, bueno, no está mal, ¿eh? Hombre,
Le falta uno de karting por ahí, pero bueno, está bien. Ah, de karting tenía. La copa de youtubers. Esa. La copa de youtubers. Claro que sí, joder. Hostia, qué. Mira, te dicen que deberías subir ahora un vídeo reaccionando a ese vídeo. Vale, haz eso, eh. Es que hice un vídeo 3 meses después contenido, hablando de eso. No, pero reaccionando, tú, escuchando, o lo hiciste, no sé. No, no he hecho vídeo reaccionando. Un día lo podemos hacer. Aquí en directo y luego sacarlo. Bueno, se puede mirar, todo se puede mirar, gente. Por eso es gracioso, la verdad. Todo es mirable. Pero bueno, ¿sabes qué vamos a mirar, Javier? ¿Qué vamos a mirar? Cuéntame. El final de temporada más épico de todos los tiempos, Javier. ¡Oh! Lo que nos han juntado. Estoy ahora mismo nervioso, porque no sé si voy a poder con tanta emoción. Javier, de primera mano, si a ti te preguntaran, ¿en qué 3 circuitos seguidos querrías tú acabar una temporada? ¿Se te ocurriría un mejor trío, un mejor grupo que Qatar, Arabia Saudí, sin hacer, y Abu Dhabi? Sin hacer del todo, que aún falta. Me cuesta pensarlo, la verdad. Es que, oye, creo que hombre, pues me gustaría acabar en Brasil, Malasia y en Japón. Es que, claro, le gana uno por uno. No, o sea, pocos circuitos al nivel de estos tres, ¿eh? O sea, que, quiero decir, que Interlagos está de puta madre, pero donde esté. No, pero es que gana uno por uno. O sea, gana Jeddah a Interlagos, sí. Abu Dhabi a Japón. Es que no, sí. Es que no hay por dónde cogerlo. Nada. O sea, y Losail gana. No, es que no sé ni cómo se llama el otro. O sea, que Losail. O Qatar, no lo podría decir. Me Qatar sirvió gana para, al otro. Me sirvió para sí, hacer sí. un chiste. El de no me gusta este circuito, los hay mejores. Ah, sí, lo vi en Twitter. Maravilloso. Estuve a punto de poner la miniatura, pero dije, uff, que me gustaría que la gente entrara al vídeo. Entonces al final no lo hice, pero. Ya cabrea la gente antes de ver claro, el vídeo, está feo. Digo, o sea, para que la gente se cabree antes de ver el vídeo, ya está el vídeo de Lalo del que hablábamos antes, ¿sabes? Así que. Ya. O sea, entonces, de traerle en tu canal lo primero, lo de Lalo, y ya después vas cabreando pues, con el resto de cositas, ¿no? Eso es. Algo que nunca pensé que diría, Abu Dhabi es el mejor de 2 circuitos de los últimos 3, sí. Yo no he visto. Es que no sé ni siquiera cómo es todavía el trazado de Jeddah. ¿Al de Jeddah no has visto la línea? O sea, bueno, la he visto, pero no soy capaz de. Vamos, es ni como muy revirado, muy de curva rápida, tal. Bueno, por ahora es un aerial, ¿vale? O sea, por el momento. Por ahora. Es asfalto a medias. De hecho, el otro día salieron y dijeron que están un poco preocupados a ver si llegan, que están trabajando contra reloj. Pero ¿cómo iba? ¿Quién iba a pensar que eso podía ocurrir? Nada, imposible. Un poco de crunch. Y solucionado. Claro. Va a ser increíble. Y Qatar tampoco lo conozco, por cierto. O sea, ni me he parado a mirarlo. Qatar, ¿en el de MotoGP no jugaste tú? ¿Voy a jugar yo? A ver, el meme de que yo soy un experto de motos está muy bien. No, fuera coña. No, era por el meme. Pero no, cuando sé que no es por el meme, pero que literal, que por eso te digo que cuando me haces el meme me hace mucha gracia porque soy la persona más absolutamente pasota de moto del planeta. ¿No viste ayer la victoria de Mar Márquez? No, la verdad es que no. Qué vergüenza pero, con la carrera que hizo Mar Márquez. Vaya aficionado al motorsport, estás tú hecho. ¡Ay! La carrera que hizo Mar Márquez que llegó el primero. ¿No era yo el experto en moto? ¡Ay! ¡Aclárese! Ahora eres el hipócrita. Ahora eres el hipócrita del motorsport. Va cambiando según por conveniencia del guión, ¿no? Va cambiando. El posturitas del motorsport. Exacto. El posturita. No, ya no de motos, del motorsport, ¿no? Así como concepto. Como concepto. Hostia, ya. No, pero he visto Qatar así un poco por encima. Me parece que es que es más de lo mismo, tío. Es que es más de lo puto mismo. Yo es que estoy harto. Va a ser bonito circuito. Porque va a ser de noche. O sea, es un circuito que, ojo, tiene una muy buena foto, ¿eh? O sea, a nivel de fotos, a nivel de wallpaper, es muy buen circuito. A nivel de onboards, incluso creo que puede estar bien. La carrera va a ser una piedra que no te la acabas de creer. Bueno, a lo mejor no, ¿eh? Nunca se sabe. O sea, no, te lo digo yo, que la he visto ya. Yeah, es el diferido, la he visto ya. Ah, vale, la he visto. Pásamela cuando puedas, ¿vale? No. Te hago un favor, si no te la paso. Ya la he visto en diferido. Sí, a ver, no sé. Hay veces que en los circuitos menos esperados te encuentras buenas carreras, pero. Ya. Me da igual, el simple hecho de que el campeonato se decide. Es que no sé. No me a ver, es la conversación de siempre, o sea. Circuitos buenos, malos. Luego cada carrera en cada sitio puede ser, joder, Sochi es una de las más divertidas del año. Por eso te lo esperaba. Pero eso sigue sin hacerlo un gran circuito para mí. O sea, claro. Depende de tantas cosas. Una carrera buena, que el circuito al final no es ni el 20%. Muchas veces de condiciones climatológicas, accidentes y tal, son mucho más relevantes. En el caso de estas 3 últimas carreras, es que encima las condiciones climatológicas no son un elemento interesante, porque
si llueve, os aseguro que no se va a correr. Porque los 3 días al año en los que llueve en estos países, llueve para inundarse. O sea, no mide. Entonces, es un poco... No sé, tío. Pero bueno, que el circuito, ya digo, es muy fotogénico, ¿eh? O sea, de hecho, tú ves imágenes de promoción del circuito. Son súper bonitas. Es muy hielo con menos frenadas. Y huele mal. ¿Cuál? ¿Qatar dices? O sea, Mugello, siendo bueno, ¿sabes? Porque es decir, Mugello tiene lo bonito de la hierba, las escapatorias, tal. Esto es con asfalto. Sí, joder, a Mugello me gusta más, ¿eh? No sé. A mí también, pero que tiene muy poquitos puntos de frenada. Yo veo muy complicado adelantar. Ya, es que Mugello, literal, que no tenía... Es que, o sea, las frenadas fuertes, ¿dónde estaban? ¿Era la 1? Sí, pero como la 1 tenía un poquito de peralte, Mugello, si no recuerdo mal, sí. Aprovechaban para tirarse por fuera y... Y en la segunda se podía hacer algo, sí, pero el resto del circuito era casi... Muy revirado. No, claro. Si Qatar sale como Mugello, lo firmo. No, nos ha jodido yo, pero es que no va a salir como Mugello. A ver, la única ventaja que tienen es que aunque sean curvas media rápida, casi todo el circuito, como hay asfalto en las escapatorias, pueden arriesgar más. Pero es lo mismo que digo siempre con Francia, y tampoco creas que luego Francia... Pero inclusive Francia es... Francia es diferente, tío. Francia tiene más frenadas. Sí. No sé. Tiene una recta enorme, además, con una frenada súper fuerte. También te digo, Javier, que la Fórmula 1 no se la ha jugado mucho. Y ha firmado 10 putos años con Qatar, ¿eh? Antes de ver. Ya, eso es increíble. Además, el año que viene creo que no está. No. O sea, es este año, el que viene no, y ya después sí. Y de 2023 en adelante. No sé si... Pero es que el año que viene... Esto no lo tengo claro todavía, ¿eh? Porque no lo he vuelto a comprobar. Pero no sé si es que el año que viene no corren en los AIL, pero sí en Qatar. Los mejores. Exacto, lo sale mejor. Me ha gustado. O en otro circuito, porque se ve que las instalaciones de este circuito están cerca de donde quieren hacer el mundial y entonces como que tienen más problemas y tal. O sea, que coincide por eso. Pero, si no, de 2023 a 2033 está firmado seguro. O sea, este año es parche, digamos, y luego 2023 a 2033. Buenos billetes ahí, ¿eh? Es que, Javier, ¿sabes qué pasa? Que siente mucha pasión por el deporte. Sí, no. La gente ¿Viste ahí... el artículo de la Fórmula 1? No lo vi. Pero el artículo anunciando el compromiso de 10 años y tal, dice, uno de los factores que nos hizo apostar por Qatar como sede de un gran premio y tal, es su fuerte vinculación por el deporte. Les flipa el deporte. Un ejemplo de ello es el Mundial de Fútbol que van a organizar el año que viene. El mismo Mundial de Fútbol por el que han detenido a no sé cuánta gente de la FIFA, ¿sabes? Por puta corrupción. Sí. Y que para nada tiene que ver con los billetes, o sea, la gente... No, es pasión, es pasión. Pero tú sabes pasas que Qatar, la última Qatar, curva ¿sabes? De Qatar, yo estoy en Qatar y se respira... Y la gente se respira. Huelo a MGUH por la calle. Fútbol y Fórmula 1. Yo voy a Qatar y huelo por igual. MGUH. Respiran fútbol y Fórmula 1. Exacto. O sea, van los chavales, pero, o con camisetas de Mbappé o con peinados de Lewis Hamilton. Es increíble. Exacto. Es increíble. Pero tú cuando terminas la vuelta de Qatar, la última curva, es un hervidero de gente gritando... Es verdad que solo tiene una grada. No responderé porque es que ni lo sé, la verdad. Una grada. O sea, en la recta, enfrente de los paddock, una grada. Y en otro circuito, pues bueno. No te puedo creer, ¿en serio? Si no tienes un helicóptero, lo ves. Y si no, pues. Te voy a sacar la coña. Me está vacilando. No es coña. Tiene una grada. Tiene una tribuna. No, me está vacilando. No, tiene una tribuna, te lo juro. Me está vacilando. Una unidad de tribuna. Una tribuna. No. Te lo juro. Búscalo. O sea, las carreras de motos tienen solo una grada. No he visto carrera de motos, pero yo he visto las fotos y tiene una unidad de tribuna. Voy a buscarlo. Que se tienen que poner los jeques separados para parecer más, ¿sabes? O sea... La distancia de seguridad, ¿eh? O sea, es... Van a estar los jeques separados, Michel Salgado por ahí con el rey, o sea, va a ser... Es que, a ver, en esta foto no veo una mierda. Búscalo, veo que hay... Busca aérea, meta... una que se ve por la noche. Que... Y sé que solo hay una grada. Hostia, una tío, tribuna, ¿verdad? Pero no meterán alguna más para. No. Sí, van a meter. Es que va a haber tantas entradas, Javier. Están. Sí, sí, sí. Hombre, vale, de hecho, el promotor del Gran Premio, el señor Qatari, no me acuerdo el nombre, decía que, claro, seguramente tengan que hacer las entradas caras para corresponder el gasto económico que ha supuesto el. No creo que sea un problema para esta gente, que la entrada sea un poquito más cara. Estoy seguro que esa gente... El ciudadano medio de Qatar. O sea, el obrero de Qatar. El mismo que está haciendo el circuito, estoy seguro que le va a salir paquete barato. Paquete pipas. Un paquete. Bueno. Estoy seguro que le va a salir barato. Sí, seguro. Le va a salir barato. Va a estar bien. Pero el drama es que...
sabemos con casi total seguridad que el campeonato se va a decidir o bien en Jeddah, o bien en Abu Dhabi, o bien en Qatar. Es que, ¿qué probabilidad hay de que no se decida? Espero. Sí, porque si se decide antes, claro, tenemos un problema. Tenemos un problema. Sí, sí. Nada, nada, se va a decidir. O sea, lo que es imposible ya es que se decida en Brasil, porque si no me equivoco es... ¿Te imaginas que se ponen de acuerdo Hamilton y Verstappen? Dice, mira, me sacrifico. Uno se sacrifica por el otro. Dice, mira, yo cedo el mundial. A piedra, papel o tijera. Y mira, da igual. Con tal de que lleguen ahí y se vayan a la mierda. Es que, tío, sería increíble. No, pero es que creo que es imposible, ¿eh? Porque tendrías que... Es que son 75 puntos en juego, 78. Hombre, imposible tendrá que ser, ¿no? Quedan tres. Ahora mismo hay tres puntos de ventaja Hamilton sobre Verstappen. Si Verstappen abandona tres veces... No, justo, porque serían tres victorias de Hamilton, 78 puntos. ¿Cuántas carreras quedan? ¿Cuántas carreras quedan? Quedan siete. Entonces sí que se puede, coño. Ah, no, claro, esta sí, con siete. Entonces sí que será la otra, ¿no? Se puede. Con siete sí, con siete sí. No, o sea, aquí sí. O sea, sí, se tiene que poner de acuerdo ya para Turquía. Sí, sí, sí. Para hay que hacer una llamada ya. O sea, Hamilton tiene que pillar el teléfono y decir, mira, esto hay que solucionarlo. Mira, Max, sé que tú y yo no nos llevamos bien del todo, pero hay que acordar esto porque no se puede decidir el mundial en ninguno de estos tres sitios. Se va a decidir. Te propongo un plan. Tío, es que estoy viendo que se va a decidir en Arabia Saudí con el circuito a medias, tío. Que van a empezar, van a tener que celebrarlo sobre un piano sin hacer. Va a empezar Hamilton a hacer trompos y va a levantar el asfalto. O sea, va a estar seguro. O sea, yo no tengo ninguna duda porque... Coño, es que no se pueden permitir ese ridículo, ¿eh? Uy, pero... Uy, que no. Bueno. Ponle pruebas. Pon la prueba, amigo. Sí, sí, tú pon la prueba, ¿no? Tú provócalos. No, no, va a ser increíble. Va a ser increíble. Imagínate, tío, corriendo... No, hay una zona que que va a ser la recta de la tierra, ¿eh? Y pasan por ahí levantando polvo, ¿no? Pero hemos decidido juntar lo que nos gusta el Qatar, ¿no? Lo que nos gusta la Fórmula 1 la y pasión. El Dakar. Lo que nos gusta mezclar las dos pasiones, ¿no? Y meter en mitad de la recta un tramo de arena. Un tramo ahí de pavé absoluto. O sea, es que te imaginas, son capaces de soltarte esa mierda, ¿eh? Y que la FIA diga, me parece bastante seguro, adelante. Adelante. Pero añádele un kerb. No, y los billetes que nos falten. Claro, añádele unos kerbs. O sea que sí, mete tierra en las curvas para añadir unos kerbs. Claro, porque... y las bananas. Claro, exacto, las bananas kerbs es lo mismo. Exacto, eso, sí, sí, sí. Las pones por en medio directamente, ¿no? Para que los coches despeguen ya. Como el estadio Supertrack, que esa es la mejor competición de la historia. Hemos hablado una vez, ¿no? De los estadios Supertrack. No, yo creo que no. No hemos hablado, no hablo nunca. Serás la única persona con la que han hablado yo de los estadios Supertrack. La mejor competición de la historia. Pues la carrera, las carreras estas de camionetas que tienen rampas. Sí, sí, sí. O sea, sé lo que es, pero no he hablado contigo de eso. No, buah, es increíble, no. Mejor deporte, ¿eh? Mejor, o sea, mejor que... Vaya, por Dios. Mejor que la Fórmula 1, incluso que la MotoGP que te gusta a ti. Pero no, que la Indy, cuidado. No. Por encima de todo está la Indy. Claro, ya sabes que yo soy súper fan de la Indy. Lo que más me gusta. Y yo también. Yo soy un poquito más que tú, pero bueno. Dentro de poco me alcanzas, creo yo. Tampoco te gusta presumir, Javier. No te gusta presumir. Yo... La verdadera zona sucia, es verdad. Lo pones en el carril de la verdadera zona sucia que es la de tierra, ¿sabes? Exacto, la verdadera zona sucia. O sea, ¿quieres fliparlo con tu neumático? Adelante, pasa. Exacto. Bueno, júgatela por ahí, si de verdad eres bueno. ¿Te imaginas que dicen? Si Fernando Alonso es tan bueno, que adelante por la tierra. Puedes cortar, ¿no te imaginas que te ponen dos caminos? Sería increíble eso, ¿eh? Uno más corto de tierra y uno largo de asfalto. Exacto, puedes ir por la tierra. O. Puedes ir por la tierra porque ninguno de los dos está terminado. ¿Te imaginas? Puedes ir por la tierra o puedes ir entre los conos que tenemos en la. Que entra en un bosque también siniestro. Es que lo estoy viendo venir ya, madre mía, tío. Hostia, tengo ganas, eh. De Arabia Saudí. No, yo tengo ganas de que llegue porque quiero saber cómo está realmente cuando llegue. O sea, real, real. Hay que decir que, si no me equivoco, el himno de Arabia Saudí está bastante guapo. Ojalá haberlo escuchado alguna vez. Es que yo lo he escuchado alguna vez. Ah, no, es el de Azerbaiyán, que está guapo. Nada que ver, gente, perdonad. No es el de Azerbaiyán. No sé. Nada que ver. Falta de respeto para nuestros compatriotas. Para nuestros compatriotas. Compatriotas, iba a decir. Nuestros para compatriotas. Para Azerbaiyán. No sé ni cómo es el azerbaiyano. Eso no sé cómo se dice. Ah, creo que en Azerbaiyán se habla sobre todo ruso. Ah, vale. Hombre, pero tendrán. Me lo he inventado, Javier, era broma. Ya veo. Pero digo que. O sea, aunque hablen. Hablarán ruso seguramente, porque está pegado. Pero... Aunque hablen lo que sea, pero ellos tienen que tener su. Joder, yo que sé, Canadá habla el francés muchas veces y son canadienses. Canadá es francés e inglés. Pero son canadienses. Sí, pero ellos son canadienses. O sea, Javier, tendrán su. Javier, sí, igual, sí, pues eso te estaba preguntando, que los de Azerbaiyán no sé cómo se. No sé qué nombre tienen. Dicen dos por aquí, Azerí, pero se lo han podido inventar. Azerí. Se lo han podido inventar. No puede inventar. Ante la duda, ¿qué pasa?
Gentilicio, exacto, voy a buscarlo. Gentilicio Azerbaiyán. Ante la duda, hablan español, y si no, deberían. Ah, pues sí, sí, azerí, totalmente. No, pero una cosa, ver, es gentilicio, claro, y otra cosa es el idioma. ¡Que no digo el idioma! Que digo, ah, yo estoy hablando el idioma, joder, cada uno está usando una mierda. Y si no, no está hablando el gentilicio. Es azerí, claro, efectivamente. Buscando en Google, gentilicio, ah, Azerbaiyán, así de sencillo. Vale, vale, vale. Azerí. El idioma no sé qué hablan, los de Azerbaiyán. Pues pierden una oportunidad de llamarse azerbaiyanos, ¿eh? Totalmente, ¿eh? Oportunidad perdida. O y las chicas azerbaiyanas, tío. Y que se vean todas Ana. Ana, azerbaiyana, siempre. Imagínate, sí, sí. Una oportunidad. Yo, menos mal que no soy presidente de allí. Oportunidad desperdiciada, sí. Sí. Azerí. Bueno, azerí. Azerí, tío. No me gusta en realidad, ¿eh? No, me quedo con azerbaiyano, gente, me da igual. Me da igual la realidad. O sea, nos traicionaste a todos. Tú. ¿Yo? Tú. Dijiste que en la Eurocopa, me acuerdo, dijiste que Holanda era Holanda. Y que aquí ni Países Bajos ni mierdas. Pero llegó el Gran Premio de Países Bajos en Fórmula 1 y tú caíste en la trampa. No, es que el Gran Premio se llama, es que el Gran Premio se llama Países Bajos. Nos ha jodido y Holanda en la Eurocopa se llama Netherlands, que es Países Bajos. No, no, no. Holanda en la Eurocopa. Sí, sí, sí. O sea, que una cosa es el nombre del Gran Premio. Es el Gran Premio, el nombre. No, no, es que esto es muy tema, ¿eh? Es que esto es tema delicado, ¿eh? No, no. Una cosa es el Gran Premio. ¿Cómo se llama? En Azerbaiyán se ha corrido el Gran Premio de Europa. No era el Gran Premio de Azerbaiyán, era el Gran Premio de Europa. Es un nombre. Es un nombre. Gran Premio de la Emilia-Romagna es un nombre. Pero el país es Holanda. El Gran Premio es de los Países Bajos porque se llama. ¿En la Eurocopa cómo participa? Holanda. No, Netherlands. Pero a mí me da igual, Javier. Pero te da igual en el fútbol. Te da igual en el fútbol. En la... Javier, la clave es: no respeto el país, respeto la nomenclatura de los grandes premios. Ya está. Pero es que la nomenclatura del Gran Premio era Países Bajos, que tú en tu idioma lo pasas a Holanda. No, porque yo no siento ningún respeto hacia el país. Pero al Gran Premio sí, porque lo organiza la Fórmula 1, está ahí en contacto, entonces sí. Pero ya sé por dónde vas. Pero claro, a eso voy. A eso voy. O sea, le tienen más respeto a la Fórmula 1, exacto, que al Holanda, propio país. Que a Holanda, efectivamente. Que a Países Bajos. Exacto. Esa es la clave. Vale. Esa es la clave. Ya está. Como lo de. No hay que pronunciar inglés mal por desconocimiento, sino porque no nos importa su idioma. Esa es la actitud. O sea, es que es increíble. Nada, pero lo pensé y dije. Mira qué traidor. Es que tengo razón. Tienes razón, claro. Exacto. A ver, no, lo peor es que entiendo lo que quieres decir, pero está súper. Es un argumento súper rebuscado. No, porque yo defiendo la nomenclatura del Gran Premio. El Gran Premio se hubiera llamado Gran Premio Heineken. Y ya está, ¿sabes? Ya, ya. Por eso te digo que entiendo tu argumento, pero que me parece muy rebuscado. También te digo que GP de Zamboria toma por culo, ¿eh? Que eso sí que está mal. Ya, también. Sí, sí. Pero yo es verdad que decía Holanda, GP de Holanda. Alguna vez me saldría mi GP de Holanda también. Pero bueno. ¿Por qué ha salido este debate? Está bien. No, pues porque estábamos hablando de los gentilicios, estas mierdas y Azerbaiyán y las oportunidades perdidas y no sé qué. Y digo, vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Cuándo le caces? ¿Cuándo le caces? ¿Cuándo le caces? No, no me cazas, ¿eh? Soy... No, soy no te cazas. Soy como un rayo. A ver, gente, ahora en serio. Voy a abrir 10 segundos de estar en serio y ya lo cierro, ¿vale? Sé perfectamente que Holanda es una región del país. Todo el mundo. Pero me suda la polla. O sea, para mí es Holanda. Todos lo sabemos. Bueno, no todos lo sabrán, pero que lo sabemos. Quiero que quede claro. Conozco cuál es el nombre de verdad. Pero. Que venga un holandés. A decirme que no es holandés. Que es país bajense. Y ya está. La conversación podría ser increíble. Claro. Te lo digo. Que me diga, soy de Países Bajos. Y yo, ¿cómo? ¿De dónde Blancanieves? Y ya está. Claro, ¿tú has visto el meme de Países Bajos, Holanda, exacto. Países Bajos. Exacto. Al revés, perdón. Exacto, ya está. Esa es la actitud. En fin. Hablando de países que no son bajos, sino... Altos, supongo, no sé cómo está orográficamente. Turquía este fin de semana, Javier. ¡Boom! Turquía, vamos ahí, Turquía, dale a... Yo te propongo una cosa. Dime. Hacemos un... ¿Te acuerdas que estábamos ya dentro de la FIA, no? Que nosotros ya tomábamos decisiones. Sí. Vale. Podíamos cambiar el reglamento. Te mandaron el... ¿Viste? Sí, sí, me llegó. Lo que mandó Marcin Butkowski ahí en la foto de... Me llegó completamente. Negro, no sé ni lo que es. Grande. Pero Martín, que por aquí no es. Claro, iba a decirte que ni lo abrí, entonces estaba bastante gracioso. Pero bueno, yo te propongo una cosa. Metamos en el reglamento
que se cambie de nuevo el asfalto. ¿Sabes que lo han medio reasfaltado? ¿Qué coña? No, no, en serio. Lo habían reasfaltado, leí el otro día. Hijo de puta. Mandamos más de lo que tú crees, ¿eh? No, no, pero como para arreglarlo. O sea, que la intención era arreglarlo. ¿Que no hay que arreglar nada? Bueno, si el año pasado también fueron a arreglarlo. O sea, que si lo van a arreglar en su idioma, me gusta ese arreglo, está bien. Ojalá, ojalá. No, no, pero sí, sí pasó. Eso leí, ¿vale? O sea, confirmadme si es mentira. Pero juraría que leí que iban a arreglarlo un poquito. Peor no lo pueden dejar igual. O sea, hay que decir. Ay, tío. Fue increíble, ¿eh? El gran premio del año pasado. Es que nunca se me olvidará que los libres ya eran un show sin lluvia, tío. Buah, es que es verdad. Que ya era un show. Es que era increíble eso. Tratan el asfalto de Turquía para evitar la falta de agarre de 2020. No, 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 no tratéis nada. No tratéis nada. Dejadlo así. Y ya está. Es que encima ha llovido, tío. Es que fue increíble. Oye, espera, antes de hablar de Turquía. Antes de hablar de Turquía, Javier, espera, otro topic que me acuerdo yo y es interesante. ¿Has visto lo de Norris? Lo de Norris. ¿Qué ha dicho que ha probado los coches de 2022 en simulador? No, no lo he visto. Bueno, ha dicho que son menos agradables de conducir y que le cuesta bastante más. Me alegro. Iba a decir lo mismo. Me alegro completamente. Es decir, cuanto más difícil sea de conducir el coche para los pilotos, más nos vamos a divertir. O sea, es que he pensado lo mismo. He dicho, tremendo. Ojalá. Maravilloso. Seguid por ahí. Seguid por ese camino. Fía, no cambies nada. Complíquenlo más. Fía, complíquenlo más. No es agradable de pilotar, es verdad. Ha dicho. No son tan agradables de pilotar o tal. Que yo encima, aquí ojito, ¿eh? Y ya. Vayan vallando Oviedo. Los pilotos que no se han criado con la reglamentación del 2017, como es el caso de Norris, de Leclerc, de tal, tienen una pequeña ventaja sobre el resto. Porque es decir, Norris al final en Fórmula 1, Russell, Norris, Leclerc, tal, han corrido con un tipo de coche. Porque básicamente desde el 17-18 hasta hoy, sí, bueno, el mismo coche, más o menos. Más o menos. Rueda gorda y tal, más o menos. Claro, Alonso corría blanco y negro, casi. O sea, quiero decir, aquí hay una ventaja. O sea, aquí hay Alonso. No, hombre, pero... O sea, al contrario te diría, ¿no? Incluso. No, coño, te has adaptado a más tipos de coches. Norris solamente conoce uno. En Fórmula 1. ¿Pero eso es una ventaja? Claro, es una ventaja para Alonso, creo. Ah, eso para el resto, ¿crees? Que claro, estaba entendiendo que era una ventaja para esta gente. Digo, No. Está claro, sí, estoy de acuerdo, sí. Está puteados. Entonces... O sea, a ver, que no es cuestión de tal, pero que... Se van a adaptar, seguro, perfectamente. Se van a adaptar, pero... por supuesto, y le van a meter horas a los simuladores, y hoy en día es más fácil adaptarte que antiguamente. Pero, hostia, yo creo que aquí la vieja guardia... Vettel, Hamilton, Alonso... Hasta Ricciardo ya, si me apuras, tirando un poquito de más veteranos, pueden enseñar sí, ¿no? La patita. Yo creo que todo, o sea, al final, además con los simuladores ahora, yo creo que lo tienen más sencillo. Pero es verdad que sí. Ellos me ha hecho una ilusión leer que le cuesta conducirlo. O sea, te lo juro, ¿eh? Dice, también ha dicho, a ver, es muy pronto para decir si son terribles o maravillosos tal, pero no, Lando, que sean terribles. Que sean terribles, ¿no? Ojalá todo el feedback que dé Lando Norris, te imaginas, que empiece a dar feedback y que diga la FIA, vale, y apunte para hacerlo más complicado, ¿sabes? Rollo, uy, se va mucho delante, y diga, vale, que se vaya se va a ir todavía más. Que sea todo así, ¿sabes? Toda la FIA diciendo, ¿cómo que se pierde? Que tienes que contravolantear dos veces para entrar a cada curva. El meme este de todos los tipos escribiendo, ¿no? En plan... Efectivamente. Esa es la actitud. Esa es la actitud, tío. Eso quiero. Hostia, no, pero está bien. Creo que hay... O sea, tú manejas más de simuladores que yo, Javier, pero puede ser que en Assetto Corsa haya como un... Que no será el que hayan usado ni de coña, pero... Hay un prototipo de 2022, sí. Es que le he leído a Sevilla esta mañana... No lo he probado. Le he leído a Sevilla esta mañana que era como muy complicado de conducir también, el prototipo. Yo no lo he probado. No tiene nada que ver, repito, con seguramente lo que esté probando Lando Norris, pero que por hacer una aproximación al mundo humano, que es el nuestro. Exacto. Yo lo probaré, sí. ¿No lo has probado tú, Javier? Yo no lo he probado, no. ¿No te ha hecho un vídeo de probando el circuito Los Ailes? Eso lo acepto mucho. Sí, me encanta, bro. Los hay mejores, es lo que digo. No, hasta me lo apropio. Yo te he visto probar circuitos en el YouTube. Sí, sí. No, pero yo suelo probar los que vienen en el campeonato. Lo voy a probar, ¿eh? No, te quepa duda. Cuando viene un gran premio nuevo, pues boom, lo pruebo. Pero... Hostia, el otro día jugué... Es que hace mucho que no jugaba. Está muy guapo, ¿eh? Ya sé lo que vas a decir. Portimao. Sí. Pero no me lo sé. Me tengo que poner la línea. Me di cuenta que no me lo sabía. ¿Tú sabes? No me lo sé. O sea, de hecho estuve echando una carita ahí para pillar el truco tal.
Pero necesito echar más. O sea, no me lo sé. Tengo que tirar de línea. Ahí sí que no los hay mejores. No, por Timo está bastante bien. O sea, es muy bonito y sé que cuando le pille el truco me va a gustar mucho. Pero voy a tratar de pillarle el truco, ¿eh? Porque tiene mucha curvación. No, sí. Y la curvación va a joder. Es un, sí, sí, es un circuito que mola, pero que tienes que aprendértelo bien. Porque si no, tiene mucha lo va a pasar mal. Sí, sí, sí. Oye, ¿cómo sabéis bueno, lo que claro. llevamos? ¿Desde cuándo se puede ver en Twitch lo que llevamos? Yo en el PC lo puedo ver siempre, ¿eh? Sí. Claro. Coño, tú en móviles no, pero en PC si entras es que en un directo te sale. Llevo sin usar la pestaña de Twitch, digamos, la del perfil del canal. Desde que supe que en el OBS se podía meter. Entonces estoy con el OBS ahora mismo. No, pero es que yo a ti te veo, o sea... ¿Sabes? Ya. Tengo tu directo abierto, entonces lo tengo por ahí. ¡Oh, un viewer más! ¡Sí! El viewer, el fiel además, el fiel. Denme, que no denme el afiliado, por favor. En ordenador aparece siempre, vale, gente. Sí, yo uso solo... Ya no es September, cuidado, ¿eh? ¿Ya sí, no es September? No, ya no es September. No tengo ni... Pero os podéis suscribir igualmente. No, yo estoy suscrito ya. Porque soy un tío fiel. Yo también. Sí, sí. Estoy suscrito a tu canal, creo. Tú también, no tú también. Tenemos fidelidad mutua. Sí, somos... bromance. El bromance. El bromance. Norris y Sainz se quedan en pañales. Nada, es nada, nada. Como el de, hostia, el otro día leí y me pasaron un artículo, yo no tenía ni puta idea. Pero sabes de estas cosas que dices, ¿cómo? ¿Ha pasado esto y no me enteré? Scott Speed en 2007 diciendo que Franz Tost le pegó. Realmente off topic, ¿eh? Sí, 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 no, no, no tenía o sea, ni puta idea. Me pasaron el otro día por aquí y dije, ¿cómo? Y es verdad, dice que me agarró la pechera y que me dio una hostia por la espalda. Porque cuando se chocó en Fuji, ¿te acuerdas aquella Fuji en 2007 cuando empezaron a salir ese coche? Sí. Pues que le cogió luego de la pechera y que le dio una hostia. Y que luego fue Scott Speed al box y dijo, ahora pégame aquí y tal. Y dijo, Frantos, no sé de qué me hablas. Frantos, es que tío. Pero Frantos, con esa cara de buena gente que tiene. Sí, sí, tienes. Tiene cara de buena gente. Pero yo creo que. No, no, yo creo que en el fondo es un tío con genio, ¿eh? No, hombre, joder, le me dio una hostia a Scott Speed. No eres tan rápido, a ver, corre más. Le faltó grabarlo y subirlo a YouTube, tío. Eso ya hubiera sido. Como un vídeo de estos grabados de peleas callejeras del 2010 con móviles de la época, que se ven así. Eso sabía mucho en YouTube, ¿eh? Oye, te digo una cosa, has dado por perdida las marcas. A ver, ¿no? Te lo pasé yo, pero hay que darle la credibilidad que le quiera dar a Scott Speed. Ya, bueno, pero que son declaraciones del propio Scott Speed. O sea, la credibilidad es ya lo que quieras tú creer efectivamente a Scott Speed. Hombre, tampoco te vas a inventar que te ha pegado un viejo. O sea, que... No, ya, a ver. Pero a lo mejor tampoco fue tan exagerado como él lo pinta, ¿no? Es lo que digo. Me ha pegado un viejo. Pues joder, Scott Speed. A ver, o sea, he vuelto que le puedes, sabes, que lo matas. Pero... A Fran Tost, joder, tío. Claro. Bueno, la verdad que era menos viejo en 2007, pero... No ese hombre nos cambia, yo no sé. Nah, era igual, pero con el pelo más oscuro. El poco pelo, como en medio calvo. Ya, el poco que tenía. El poco que tenía. Ah, también te digo, para mí, el que más cara de buena onda tiene es Frederic Vasseur. Frederic Vasseur sí que tiene cara de. Tiene cara de mafia, eh. Ah, Frederic Vasseur. No, hombre, claro que sí, claro que sí. Yo sí, a Frederic Vasseur le he dado mi dinero para que me lo gestionara en inversiones. Sí, ¿no? Se lo va a meter en una inversión, pero no te digo yo. Abria Torre no. Abria Torre no. Por lo que Abria Torre no le doy ni mi número de teléfono. O sea... Claro. Claro, yo qué sé. Ah, el número de teléfono sí, igual te consigue algo chulo, pero. Pero. ¿Algo chulo? 2 años en la cárcel. Eso. Descuento para entrar un año. Compañero sí. De celda, a lección. Y me aparece Cleston a la izquierda, ¿te imaginas? Nah, ¿qué tal? ¿Habéis escuchado a Vasseur? Ah, es verdad, lo de Vasseur. Mira, parece que hablando de Vasseur, de la FIA. No me acuerdo qué dijo exactamente, no sé si tenéis artículo, a lo mejor que lo pueda abrir Javi y leerlo. Pero era algo rollo que la FIA se está equivocando muchísimo en las últimas carreras y que él sabe que por decir esto le van a caer sanciones. Y es verdad que Alfa Romeo es uno de los equipos más perjudicados del año. La FIA me sancionará por mis palabras. Sí. Sí, sí. Tiene Vasseur. Cara de mafioso, no me jodas. Tío. Tiene cara de cogerte el dinero... Y meterlo en algo muy oscuro. O sea, no me jodas. ¿Criptomonedas? Más oscuro. Nah, no puedo hacer esos chistes. No sé, pues... entonces, ¿qué eso, no? ¿Pero qué dice Vasseur? O sea, aparte del titular... Pues, a ver, espérate, estoy buscando. Que hablo de Norris, ¿no? Sí, a ver, espérate. Estoy muy triste por Lando, porque hice un fin de semana fantástico en Sochi, pero no es porque te guste el chico y merezca ganar, que tenemos que cambiar las reglas. La regla es clara como el cristal. Si cruzas la línea, debe ser penalizado. Dijo un enfado Vasseur. Ah, por el box. Es que es verdad. Con Tsunoda en Spielberg, con Raikkonen en Mugello. Es que es verdad. O sea, eso da para debate.
yo creo que lo puede justificar por el estado de la pista, pero me da la sensación de que si esa entrada a boxes te la hace Giovinazzi, le cae, sí, le cae sanción. Exacto, exacto. Pero es, o sea, más malo de siempre. No valoran igual según la situación en la que está el piloto, según qué piloto es. Es que es eso. Es que es eso. Es que son así, tío. Es que es eso. Es que al final. Entiendo que no es responsabilidad, pero también es responsabilidad tuya si la pista está peor, entra más despacio. O sea, quiero decir, no puedes justificarlo con. Es que la entrada a boxes, porque no había nadie, pero la entrada a boxes a Norris. Sí, no, no. Joder, es criminal. Pero bueno, estoy seguro yo que a otro piloto no. Tampoco lo hubieran sancionado, no, Javier. El ejemplo que has puesto es perfecto. Giovinazzi hace eso. Giovinazzi, y seguramente. Bueno, además, Tsunoda lo hizo dos veces en una carrera, dos sanciones. Sí, sí, exacto, exacto. Es verdad que Tsunoda lo hizo en seco, que es un poco más cenutrio, ¿eh? Pero. Sí, no, lo de Tsunoda es totalmente. Vale, totalmente. Es Tsunoda tal. Para entrar a boxe la de Checo, ¿verdad? Que Checo entró firmando muros, ¿no? Si no me equivoco, hizo un poquito. Sí, 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 sí. Se dejó. Se dejó. Decía la gente, si llega a chocar y se queda enganchado ahí, se engancha ahí. Bandera roja y gana Norris. Y Alonso podio. Y Alonso podio también. Claro, claro, claro. Hubiera estado bien eso, lo hubiera firmado, la verdad. Podría estar bien. Al final, dos puntos menos para Kimi, como le hicieron en Imola. Sí, claro, en Imola le quitaron puntos a Kimi y también le han quitado puntos a los Alfa en más carreras, ¿eh? Este año, juraría. De descalificados a final de la carrera por algo. Eso le ha pasado, Alfa Romeo. Normal que se queje, va a ser, coño. En Hungría puede ser que también acabaran bien. ¿Eso? Y les sancionaran, no, no sé. Es que, tío, es que Alfa Romeo es la putita a la parrilla, es que se ríen todo el mundo. Claro, exacto, es que es la fácil de. Joder. De atacar. Y eso que tienen aquí Kimi Raikkonen, ¿sabes? Que se supone que debería. Sí, que podría ser como. Ya, tío. Ay, Dios mío, es verdad, no. Que puntuó Alonso por eso, porque quedó el 11, ¿no? Y al final hizo el décimo, sí. Red Bull y Ferrari podrían quejarse. Red Bull porque Pérez ganaría una posición y Ferrari para quitarle puntos a McLaren. Pero ¿para qué se van a quejar? No, a ver, tampoco. Si es que no van a hacerlo. Carácter retroactivo no. Ya no. O sea, vas a decir ahora 5 segundos para Norris. No tiene sentido. Pero tendría que haberlo puesto en el momento y ya está. Coño, ¿no tardaron con Verstappen 3 curvas en Bahrein en decirle deja pasar a Hamilton? Pues igual. Más o menos, Javier. Más o menos. Ah, sí. Ay, nuestra fórmula. Bueno, la porra para pa Turquía, ¿para cuándo? ¿Lo vamos haciendo o qué? Sí, ¿no? ¿Por qué no? Yo, Javier, es tu. Ah, no, es mi programa hoy. Hoy es. ¿Ves? ¡Ah! Ah, pero tú eres el invitado de honor, hoy. Claro, menos, sí, no, no, sí, no te he agradecido el venir al programa hoy. Perdóname. Qué falta de respeto. Gracias por venirte al programa. La verdad. Gracias. Encontrar un hueco es difícil porque. Pero bueno, una vez. Una vez se puede hacer. Es difícil, 44. Por... 44 ya son muchas, ¿eh? No. 44 son. No. 44. Pero bueno, una está bien. Ponemos una cara de Hamilton en el 44 por aquí por la ventana. Podría ser, pero sí, sí, te lo compro, venga, qué cojones. ¿Qué más nos quedarían? Es que nos hemos saltado muchos pilotos. Estoy pensando. Ya, sí, nos hemos saltado muchísimos, ¿eh? Nos hemos saltado. Te hemos saltado a Verstappen, a Leclerc, a Fernando. Qué desastre. A Ricciardo. Es que yo creo que cuando hacíamos el de Ricciardo ni estábamos pensando en que era el 3. Pensábamos que era el último. Seguramente. Es lo que pensamos siempre, yo creo. Es el último ya, total. No, pero ahora ya miramos a largo plazo. Ya sí. Pensamos en el 44. Fíjate, largo plazo total, ¿eh? Javier, de 100 bólidos no nos baja nadie. Ojo, ¿eh? 100 bólidos lo hacemos. 100 bólidos. Eso equivale a 57 semanas más. Que hay que estar vivos, ¿vale? Si hay que hacer doblete una semana, Javier, para llegar se hace. Me parece bien. Ya estaría. Me parece bien. Ah, Latifi, yo nos saltamos el de Latifi, ¿verdad? Bueno, a ver, Javier, Turquía, ¿qué es eso? ¿Tengo ganas de Turquía? Tú también, imagino, porque eres una buena persona. Yo tengo ganas, efectivamente. Eres una buena persona y tienes ganas. Soy una buena persona a medias, porque no me gusta Hungría, entonces. Pero bueno, lo compensas con tu amor por la IndyCar, así que no te preocupes. Exacto, pero lo vuelvo a contracompensar con, no sé, estaba pensando en otro circuito que sé que tampoco... Que también te cabreas cuando digo que no me gusta mucho. No me acuerdo cuál era. ¿Mónaco? No, Mónaco me gusta, joder. Vale. No me acuerdo cuál era. No me acuerdo. Vale. Cuando lo pienses, te cuelgo. Cuando se te acuerde, me lo dices y te cuelgo, efectivamente. Efectivamente. Bueno, venga, sí, Turquía. No, sí, le tengo ganas. Lo que pasa es que creo que tenemos un problema, es que las expectativas las tenemos muy altas. Como el año pasado. Demasiado altas. Yo no tan altas, ¿eh? O sea, soy consciente que lo del año pasado fue una locura sin sentido. Sí, exacto. Hay que tener los pies en el suelo. El año pasado... Yo soy consciente de que el año pasado fue una cosa, que ya veremos en su momento cómo se trata, porque no es análisis frío.
Pero sí creo que pues una carrera divertida. Normal, pero divertida. Así que Javier, empieza tú. Tu porra. La porra. Vamos, vale. Por parrilla de salida. Venga. Del Gran Premio de Turquía. ¿Cómo Poli. Llamarías al Gran Premio de Turquía? ¿Turquía o Gran Premio de los Países de Otomanos? Ojo, Eso de los otomanos está bien. Me la apunto. Pero se llama Turquía. Ya, se llama Turquía. No, pero tú tienes que ser fiel a lo que dice. Lo siento mucho, estás obligado por ley. Vale, a ver, la pole. Gran premio de Constantinopla, es verdad que se ha perdido. Hubiera molado mucho, tío. Hemos perdido mucho, con los años. Hemos perdido bastante. Bizancio GP. Bizantinos. ¿Y cuándo tenían los bizantinos un representante? Buah, eso ya era increíble. Buah. A ver, venga, pole. Yo voy a poner Max Verstappen. Va a ir a la pole. Hostia, polémica. Hostia, claro. ¿Cómo la has jugado, Hostia, ¿cómo la has jugado? Hostia. ¿Qué dices tú de la pole? Es difícil. Está acabando bien Mercedes, las últimas carreras. Sí, pero no sé. Verstappen. Ojo, También te pongo Verstappen. Pongo Verstappen. Podio, ¿no? Podio. Que pase lo mismo de siempre, tío. Si es que esto es una putísima mierda. El otro día casi acierto yo, por cierto. Que dije Hamilton, Verstappen y fallé en el tercero, que puse Bottas. Yo no sé lo que dije. ¿Qué dije yo? No sé. Nah, pero fallé. No, tú dije Hamilton, Verstappen, creo, ¿no? Dije Hamilton, Bottas, Verstappen. Eso fue lo que dije. No, Verstappen segundo y Hamilton. Bueno, Hamilton sí. Vale. Va a ganar Hamilton. Lo siento, Max. Vas a hacer la pole, pero va a ganar Luisito. Segundo, Verstappen y tercero, Bottas. ¿Tercero, Bottas? Ojo, ¿eh? Bottas el año pasado trompeó como 17 veces, ¿te acuerdas? Ya, pero es que este año no va a pasar. Porque no va a llover. Y van a refaltarlo para que se pueda agarrar el coche. Y van a refaltarlo para que se ponga bien. Qué cabrones, Qué cabrones. No, pero tú ten en cuenta que para ellos un refaltado es lo que hicieron el año pasado. O sea que. Ojalá hagan uno peor. Tú alégrate, no te. Uno que haga como el feedback de Norris con los coches de 2022, pero con el circuito, ¿sabes? Que digan, repalaba mucho la curva 8 y digan, vale, y echen aceite. Repala un poco la. Vale, exacto. A la 8 un poquito más de aceite. Quitar la falta, meter un poquito de tierra ahí, está bien. Ojalá. Vale, y a ver, mi podio. Voy a poner... Venga, vamos. Pues yo sí voy a apostar por victoria de Verstappen. Ojo, Si le va a conservar. Segunda posición. Un momento. ¿Qué pasó? Sigue. Que dice que Hamilton cambia motor. En ese caso cambio mi apuesta, Bueno, pero eso se dijo también en la carrera anterior. No se sabe. No, ya, sí, es verdad. Oficial, voy a buscarlo. Mercedes duda si Hamilton usará o no el cuarto motor. Lo daba aquí también. También os digo que esto es cómo van a clasificar. Luego, si les caen las posiciones de sanción después. No, pero la carrera sí que la estás haciendo. No, pero hay que decir. Ah, no, estamos en carrera, ¿verdad? Estamos hablando de carrera ahora, ¿verdad? No es la clasificación. Has dicho pole Verstappen. Que he dicho pole Verstappen, pero tú has dicho, por ejemplo, pole Hamilton. No, hemos dicho dos pole Verstappen. No, pero que Hamilton puede hacer la pole y salir el último al día siguiente y seguirá siendo la pole. Sí, la pole sí. Pero yo digo que después, claro, el resultado final está condicionado. Claro, el resultado final sí. Yo voy a poner Verstappen. Bueno. Y es más, voy a jugármelo un poquito entonces. Verstappen, tú si quieres puedes cambiar también. Verstappen, Norris. Yo no sé si Hamilton va a cambiar, tío. La verdad. Verstappen, Norris, Leclerc. Un poco loca. Yeah. Va a ser mi carrera. Un poco loca. Hostia. Es que el año pasado, en la debacle que fue Ferrari el año pasado, vale que había lluvia y mierdas, pero Turquía se le dio bastante bien. Sí, se le dio bien. Que de hecho fue Vettel tercero y Leclerc cuarto con aquella. Aquel fallo de Leclerc en la última chicana, ¿te acuerdas? Sí, claro, me acuerdo. Pues yo te daría. Pero que lo de Sainz tampoco es oficial, gente. O sea, que lo de Sainz no es oficial. Ha dicho Ferrari que va a estudiarlo. Hamilton dice que no sabe. O sea, no habléis de las cosas como si fueran oficiales porque que yo sepa no lo es. Salvo que me haya perdido algo en esta última hora y media que llevamos Javi ya hablando. Sainz, con nuevo motor en Turquía. No sé si a lo mejor lees tú que es oficial y ya está, pero. Se da por hecho que. No, mira, aquí uno. A ver, que tendría sentido, que tendría sentido, porque si le cambiaron a Leclerc el otro día, tendría sentido que se lo cambiara. Ferrari asegura que el nuevo motor funciona bien. Se da por hecho que Carlos lo montará en Turquía. No sé, qué punto esto es creíble o no lo sé. Pero bueno, pero se da por hecho. Tendrá que llegar Ferrari y decirlo. Pero bueno, va igual, por el momento. Yo digo Verstappen, Norris, Leclerc. Vale. Verstappen. Botas. Tú lo cambias entonces, ¿no?
Con lo de Hamilton, sí. Te has asustado. Vale. Verstappen, Bottas. No sé, porque es que te digo que ni. Verstappen, Bottas, Russell. Hostia, ¿qué dices? Tercero. No, es broma. Es broma. Es una bromita para aliviar la tensión. Verstappen, Bottas. Ricciardo. Está interesante apuesta. ¿Y los españoles de España nacionalizados de este país? A ver, claro, si Carlos cambia motor, décimo. Carlos décimo. Vale. Doy por hecho que cambia motor. Y Fernando, quinto, constitucional. Quinto, buen resultado. Va a decir cómo el Alpine y va a hacer boom. ¿Cómo? Y se va a comer a todo el mundo. ¿Cómo corre esta vaina? Ella aguantando a Hamilton sexto, montón de vueltas, ¿eh? Exacto. Yo digo, Carlos Sainz, un décimo. Creo que le va a costar llegar a puntos, se va a quedar en las puertas. Me va a joder, pero creo que le va a costar llegar a los puntos. Estaré muy atrás, sí. Sí, que luego esto evidentemente pasará, que no cambie motor, ¿sabes? Y que gane. Claro, claro. Con Hamilton segundo, que tampoco cambia motor, ¿sabes? Pero bueno. Primero es Hamilton segundo, exacto. Pero sí cambia motor. Pero bueno, por el momento, creyendo que puede pasar el cambio de motor porque ya lo hizo Leclerc, voy a decir que Carlos Sainz, un décimo. Fernando Alonso, soy menos optimista que tu séptimo. Bueno. Yo es que estoy intentando ser coherente con que la posición de Carlos ya la tiene y la de Hamilton. Bueno, la de Hamilton no. Es que la de Hamilton le va a remontar. Cuarto, bueno, pues cuarto. He dicho. Checo Pérez clasificará noveno y le adelantará. Checo, bueno. Típica de. Bueno, no sé, sí. No, algún DNF, yo confío en algo. Algo va a pasar. Algo puede pasar. Un buen safety car a tiempo te puede. Exacto. Un buen Latifi haciéndote tapón en tercera posición. Tío, ¿te imaginas? Wow. ¿Te imaginas que se van a ir delante, tío, Fernando? Mira que Hungría fue un carrerón, macho. Pero lo bonito que hubiera sido que en lugar de Ocon hubiera estado Alonso pegándose con Vettel por esa victoria. Bueno, y todos los que estaban detrás de Latifi, tío. Hubiera sido increíble. Pero, o sea, de verdad que me alegré por Ocon y tal. Pero es que un Alonso Vettel habiendo luchado por esa victoria con dos coches en igualdad de condiciones, más o menos. Joder, hubiera sido, macho. Sí, ahora, igual luego Ocon no hubiera podido aguantar a Hamilton lo que aguantó Alonso y hubiera ganado Hamilton, ¿sabes? También te digo. Ya, yes, también es verdad. Ojito, ¿eh? Esto es jugar un poquito a la fórmula no ficción, pero. No nos gusta mucho esa fórmula no ficción. Es mi deporte favorito. Sí, la mejor. ¿Cuántos mundiales tendría Alonso en esta fórmula no ficción? Yo creo que 10. Yo contaba 15, pero bueno, entiendo tu pesimismo. Cada temporada, entiendo tu pesimismo. Claro. Tu realismo, ¿no? Entiendo tu realismo. Exacto. Tu control, no, en fórmula ficticia no hay pesimismo. O sea, en fórmula ficticia tú mandas, estás formando. Tu único límite es tu imaginación. Exacto. Hostia, macho, qué guapo. Pues nada, veremos quién. No acertaremos ninguno, evidentemente. Por supuesto, vale, ya por descontado ya. Y yo en la porra formulera cambiaré por completo lo que cambiar todo, exactamente. Por supuesto. Y fallaré las dos. Porque eso es tradición. Cuantas más predicciones hagas, más difícil es fallar. Tiene hasta mérito, ¿eh? O sea, pero tú tienes un poder o algo, lo consigues, sí, ¿eh? Sí, yo fallo. Lo busco. Y no sé, Javier, ¿qué vamos a hablar contigo? ¿Qué tal tu vida? No te he preguntado hoy, ¿qué tal tu vida? No, pues no sé. Pues no. Me has preguntado, sí, pero antes del directo. Sabes que no ha salido. Nos hemos preguntado mutuamente. Ah, bien. Es que hace mucho que no hablábamos. Esta semana no hemos hablado mucho. ¿Has estado hablando con otra? Sí, tío, lo admito. Hostia, qué puto. Hostia, de verdad. ¿Has probado el fútbol? No, pero he visto unos memes, tío. Pruébalo, me quedo. Javier, pruébalo. El del señor este, el del árbitro enterrado en el campo. Haciendo el calamar, tío. saliendo por debajo de la tierra. Tienes que probarlo, Javier. Ya, en realidad por las risas creo. Ojo, que. Ojo, fuera cero unidades de broma en lo que voy a decir. Yo no me he encontrado ningún bug de esos. O sea, que decir, ¿no? He jugado en Xbox One X y no me he encontrado ningún bug de esos. Hay bugs jugables. O sea, quiero decir, te propongo una cosa. ¿Qué? Lo juego, lo pruebo, pero en un partido online contigo. No sé si se puede. ¿No se puede? O sea, creo que te busca amistosos aleatoriamente. No lo sé. Gente del chat, bueno, ¿se puede? Sí, se puede, sí. Estoy de acuerdo. Me lo tendría que bajar en PC, que lo probé en Equipo One, pero sí. Bueno, en su defecto nos vamos a FIFA, hacemos un partido online también. En FIFA sí. FIFA lo tenías de PC también, ¿verdad, no, Javier? Sí, yo lo he pedido para PC. Puta, tú también, ¿no? Que nos metieron la versión de PS4, tío. No se ha metido la versión de PS4. Ya. Eso no se hace. Pero es que no han hecho la. O sea, que no han potenciado nada. Para que no pusiesen compromiso el rendimiento de no sé qué. Como que no han querido hacer. Ya, a nivel jugable,
creo que no dista nada ni la versión de PS5 o la de PS4. Eso, a eso me refiero. Se supone que tiene más animaciones, pero no sé. Que no han querido hacer para que se supone que tuvieran lo mismo, yo que sé, que no sé. Es una movida muy rara. Ah, verdad, el bug del FIFA, es verdad. Es ridículo. Ayer me salió un bug en el FIFA, que en el menú de contestar a los jugadores. No deja ir hacia abajo. Sí, o sea, no me deja ir hacia abajo. O sea, el menú te salen las conversaciones, ¿no? De la última gente que te ha... No me deja. O sea, voy al de arriba y se cambia automáticamente. Voy para abajo y hace pum, pum. ¡Ey! Pero eso empecé. A mí me pasaba eso, pero para el lado. Era porque tenía el ratón encima, tío. O sea, yo movía para la izquierda y hacía el hijo puta para la derecha. ¡Pum! Y yo, ¿pero qué pasa aquí? Igual tendría que haber apagado el ratón. Vale, pues eso y no me pensé. Dijo, estaba llamada con un colega que también tiene FIFA y me dijo, quita el ratón, que a mí me ha pasado mil veces. Y lo quité, y efectivamente. Giraba. Hostia. Vale, vale. Entonces, mira, a lo mejor es eso. A lo mejor. No sé, a lo mejor. Yo te digo porque me ha pasado a mí igual, pero para el lado. No sé si será lo mismo, no tengo ni idea. No, puede ser un poco de ese estilo. Igual por eso no, igual por eso perdí partidos también, ¿eh? Igual por eso perdí. Me metió 5-1 el Sporting, tú. Qué mal. Con el Burgos. Desastre. Así no vamos a ningún lado, ¿eh? No, así. Yo te lo digo, ¿eh? Así. No salimos de esta, ¿eh? Nada, pero en serio, tenemos que jugar un partido. Y si no se puede, en el fútbol me encantaría porque nos íbamos a reír bastante. Además es que la jugabilidad es ridícula. O sea, hay que decir, la jugabilidad es absolutamente ridícula. Voy a buscar. Búscate mi directo. Se tiene que poder, tío. Hombre, se podrá. Luego lo investigamos despacio. Vale. Por eso siempre lo coloco arriba a la izquierda. Vale. No sé, yo es que juego en el portátil. Tengo un ratoncito de estos inalámbricos. Que lo puedo desconectar y ya está. Se puede, porque lo he buscado en Google y ya hay un montón de artículos. Claro, en el PC fijo sería más putada, porque a ver qué hago yo con el ratón este, que va por cable. No sé ni dónde está enchufado, ¿sabes? Sí que está por la parte de la CPU, tendría que buscar. Hay una jungla, ¿no? Como lo odio. Me compré un cacharrillo para recoger cables, pero al final solo he usado las anillitas. No he usado el cacharro de recoger cables. Ahí sigue. Recoger cables, solo encantado hacerlo a José Luis Merlos. Con Víctor. Hostia. La gente que le gusta perder el tiempo hablando de Fórmula 1 en internet, ¿eh? Cuánto lógica, ¿eh? Cuánto lógica de esa. Esa recogida de cable fue increíble, ¿eh? Buah. Jaja, jaja. Jaja, jaja, jaja. No iba por ti, ¿no? ¿Cómo era? No me acuerdo. No, que si nos conocemos. No iba por ti. Y algo de. O como que lo conozco y tal. Yo, sí. Claro, la respuesta de Víctor era tan de que lo conocía, ¿no? Que Víctor le dijo, en plan, sí. ¿Quién hace el idiota en internet? Como diciendo. Claro. ¿Quién es? Buah. Ese hombre, mira que a mí nunca me ha parecido un mal periodista, pero ha tenido patinazos de vez en cuando, dices. No, yo no tenía nada en su contra, ¿eh? Pero es verdad que cuando leía aquel tuit digo, menuda patinada, chaval. Yo, ¿qué haces, maestro? Menuda patinada. ¿Qué haces? Hay que distinguirlo de la gente que usa la Fórmula 1 para hacer el tonto en internet o algo así. En fin, algo así, tampoco me acuerdo. Madre mía. Diferenciar no, decía como que... no me acuerdo, tío. Era algo así, como que uno dijo, ay, qué bien estos días sin Fórmula 1, que va. Y dijo otro, que tenemos que descansar, no sé qué. Y ya el otro saltó diciendo, ¿descansar? En plan como, de hacer el tonto en internet o algo así, no me acuerdo. Sí, algo así. ¡Ay! En fin, gente, señores usando internet. ¿Sí es esa cuenta? ¿Una cuenta de Twitter que se llama Señores usando internet? Lamento decir que no. Como gente mayor usando internet. Y diciendo, pues a lo mejor, escribiendo en Google, hola, por favor, me das no sé qué. Y esas cosas, ¿sabes? Es como todo cosas así, muy graciosas, de gente mayor usando internet. Pero lo escribe alguien random, supongo, o sea. Se supone que son capturas, pues a lo mejor de. ¡Ah! Gente, claro, vale. Claro. Es muy gracioso. O sea, señores, en Twitter es graciosísima. Señores usando internet. Es muy buena. Rollo cosas que dices, joder, es que podría ser mi tío, ¿sabes? Ya, claro. Es todo eso. Joder, en realidad es lógico. Claro. Que tú y yo, o sea, los jóvenes de dentro, o sea, cuando tú y yo seamos menos jóvenes, porque yo paso a hacerme viejo, llegará gente joven y se reirá de nosotros por decir a lo mejor claro, XD. Claro. Nosotros que hicimos XD. Pues bueno, pero a ver, es que tú piensas que nosotros en realidad. Es que es diferente, tío, porque nosotros hemos nacido con esto ya, entonces nos vamos adaptando a los cambios. Ya, de, pero igual, de igual, moda de... igual aparece Internet 2. Y estamos fuera de bueno, ya, bueno, si sale Internet 2, estamos jodidos. Al final hay que meter un parche o algo porque nosotros nos tenemos que actualizar de alguna manera. Internet 2, WhatsApp 2, o sea, que estemos nosotros usando el WhatsApp 1, ¿sabes? Si se rían de nosotros, digamos. Va a hacer Apple como hace con los iPads, ¿no? Que los deja, a los antiguos los deja soletos. Dice, no, vale. ¿Para esta gente actualización ya no? ¿Esta gente está ya muy vieja? No. Nosotros, por favor, actualíceme. Que retrocedamos, que usemos el fax. Digamos, vamos a mandar exacto. Un fax. No, joder. No. Internet 2 para PS7, no me bro.
PS7 todavía somos gente... Exclusivo. Y Darksiders 2 exclusivo de PS7. Bueno, yo creo que tú estás hablando más de la época de la PS14, ¿no? PS15... Uf, no sé yo, Javier. Oye, ¿qué tal? ¿La PS5 te la has pillado ya o qué? Que va. Tenía un compañero de trabajo, se pilló la PS5 y llevaba al pobre un mes y medio buscándola como un loco. Y al final la encontró en una tienda de barrio. Es que no está. Pero la encontró en una tienda de barrio, tío. Ya. Que al final dice, mira, estás pendiente de todas las supercadenas del Amazon tal... Y te llega el de dos calles más para allá y dices, coño, la tengo, ¿sabes? La tengo. Sí. Me acuerdo que estuve en Game hace poco, le solté una puya sin darme cuenta al de la tienda. Bueno, una puya no, pero es que es verdad. Estaba yo con unos colegas en Game, fui a comprar el Zelda, creo. Y entonces estaban llenos de cajas de PS5. Y claro, decía, estaban diciendo, no, sí, la PS5 tal, ¿cuánto, por qué precio estaría? Y dice, bueno, sí, las cajas están aquí. Y yo dije, en plan, sí, las cajas, porque las consolas no. Y se queda el tío. No, efectivamente, empezó a reírse. Pero digo, me hace mucha gracia porque... ¿Qué hizo Sony? ¿Les envió las cajas solo? O sea, me refiero... Que a lo mejor les envió las cajas al principio y dijo, mira, vamos a enviar estas cajas para que las tengáis en el expositor, aparte vacías, pero... Exacto. Es que si no, no lo entiendo. O sea, te lo juro. No, no vas a vender la consola sin la caja, o sea, claro, no tiene sentido. O sea, no vas a vender la consola sin la caja ni la caja sin consola. Entonces, o son de exposición quizá puesta Sony, o ellos mismos y las han hecho para tenerlas sin. Me lo creo, ¿eh? Que me lo creo. Toma cajas. Me lo creo. Porque toma cajas. Que semiconductores no hay. Y ya está. No, pero yo es que lo que no entiendo es, tío. Porque además he visto datos de ventas que dices, tío, pero ¿cómo voy a estar vendiendo esto si no hay stock? O sea, no sé. Se ve que llegan unidades contadas, tío. Igualmente, yo todavía no la quiero, ¿eh? No, a ver... El catálogo que tiene no me... Ojo, yo ya estoy llegando a la época de... Ojito como me la encuentro un día en una tienda. O sea, no de pegarme por... Buah, la necesito, voy a calentarme. La provocación, ¿no? Pero la tentación. Como un día vaya por una tienda y la vea... No respondo de mis actos, ¿eh? O sea, igual... No, a ver. Básicamente para jugar. Lo de Play 4, mejor. Ya está. Que es mi único interés ahora mismo. Ya. No sé. Ya está, no tengo más interés, Javier. Yo es que, ya digo, no tengo todavía justificación de catálogo ni de... Y creo que hay muy poquitos juegos todavía que están realmente sacándole el potencial a la consola. No hay muchos todavía, entonces... El del robotito. El robotito. Es verdad. Está increíble. Sí, sí. No, y algunos hay así que están, pero que... A ver, el Horizon nuevo tiene muy buena pinta, ¿eh? ¿Tú has jugado el Horizon? Lo tengo en biblioteca. Está bien, ¿eh? Está bastante bien, o sea, te lo recomiendo. Pero el Horizon nuevo, el tráiler, las pirulas, tiene bastante buena pinta. La verdad. Tendría que pasarme el de PS4 primero. Sí. Estaría feo si no. Sí. A lo mejor sí. Te lo tienes que pasar. Hombre, la F1, ¿cuándo llegará a hacerse ya solo para PS5? Hombre, para la que viene, yo creo ya la que viene. Yo creo que está bueno. No sé si sería inteligente por su parte, ¿eh? Es que esta generación se va a alargar por el tema del problema de producción. Pero toca ya. Además toca ya por varias cosas. Por cambio de generación, no digo, o sea, cambio de generación, coño. Cambio de reglamento en Fórmula 1. Porque el 21 viene a ser una transición bastante tocha. Sí, pero, o sea, tú vas a los argumentos de cambio de generación y tal. Pero es que, por ejemplo... No solo de cambio de generación. Dime. Pues precisamente, Codemasters se ha absorbido por EA. El 21 lo ha hecho Codemasters, pero en el 22... Pues ella podría decir, vamos a meterle aquí y tal. Y es el momento perfecto para dar un salto con el cambio de generación, con el cambio de reglamento de Fórmula 1. Es un momento perfecto. ¿Tú sabes hasta qué FIFA salió en PS3? No, a ver. Que seguirá saliendo. Ya, a ver. Quiero decir. Pero yo estoy el Fórmula 1 15. El Fórmula 1 15. Sí, pero era Codemaster solo. No, salió solo para PS4, pero era Codemaster solo. O sea, creo que vamos a tener el año que viene y va a empezar y va a haber jaleo. Porque va a haber un F1 22. Para PS4 y Xbox One. Y otro F1 2022 para PC, PS5 y... Bueno, no, espérate. Que aquí sí que voy a tener problema y me voy a cagar de verdad. Un F1 2022 para PC, PS4 y Xbox One. Bueno, F1 2022 para PS5 y Series X. Eso no puede ser. Javier, es el FIFA de este año. No, pero es que es Electronic Arts. Dame un argumento para no creer que va a ser así. Tú has dicho antes que el FIFA de PS5... A nivel rendimiento es prácticamente idéntico al de Play 4. Es mejor, pero mejor. Pero no es un FIFA desarrollado para PlayStation 5. En el sentido de vamos a sacarle todo el potencial al juego, a la consola. Precisamente han hecho eso para que las dos sean similares y el de PC tenga la excusa de decir No, nosotros somos el de este FIFA, ¿sabes? Que está entre los dos. Me encantaría creerte, Javier. O sea, me encantaría decir Pero es que no tiene sentido, Fon. O sea, no tiene sentido que pongan
un juego superior, que ya se han currado, me refiero, ya tienen el trabajo hecho superior para PC, no hay ninguna razón para no ponerlo tocho en PC. Si ya tienes ¿Qué razón había para no hacerlo con el FIFA? Pero que el FIFA no está desarrollado para Play 5. Se supone, o sea, que sí. Que no está, se supone que sí, ¿no? Yo creo que la versión que han hecho es esa apuesta de PS5. O sea, de nueva generación. Pero no me has dicho, tú mismo me has dicho antes que el rendimiento del juego es prácticamente idéntico al de Play 4. Tiene más animación, es una tecnología que se llama Hypermotion, bueno, que no está en la esta. No es solo cinemáticas, ¿eh? No es solo cinemáticas, Javier. No es solo salen con niños en PS5, salen sin niños en PS4. Creo que hay... No, es verdad, fuera coña, es una de las diferencias, que lo he visto. Me ha hecho gracia. Creo que tiene algo más. Yo, ojo, que aquí no hablamos de preferencias, evidentemente. La versión de PC, al menos, yo entiendo que en PS4 y Xbox One quieran meter recortes, si quieres añadir muchas cosas, lo puedo entender. En PC no tiene justificación alguna, lo siento mucho. No tiene. O sea, ay, pero es que mi PC viejito tal... No tiene. O sea, lo siento, el PC te puede correr lo que una PS5 y una Series X. Y más, es lo que hay. O sea, que ojo, yo entiendo, que entiendo que tenga un ordenador de 400 euros que le vaya justito el F1 21 este año, que diga, mira... Pero para eso está lo mítico de gráficos bajos. Gráficos bajos, es que a lo mejor el nuevo juego en gráficos muy bajos también te funciona, que esa es la historia. Pero no sé. Yo espero que no lo hagan. Pero no estaría convencido. Yo creo que como no, o sea, lo que yo creo que tienen que hacer es eso, es hacer el cambio que además está huevo, porque ya el 21 lo han hecho con la Play 5 y la Series X en el mercado y no lo han, o sea, no han hecho un juego para la generación. Se verá mejor y ya está. Bueno, claro, han aprovechado la transición, ya no hay excusa, el 22 tiene que ser un juego ambicioso, ¿sabes? En plan me como motor gráfico nuevo, espero que EA ceda el ¿cómo se llama el de Electronic Arts, tío? El motor gráfico. No, ¿para qué? ¿Tú quieres que cambie el motor? Yo no quiero que lo cambien, ¿eh? A mí me gusta. Cambio de generación, yo diría que es obligatorio incluso. No, pero es que el Frostbite este. Es el de Electronic Arts, el propio, creo. Frostbite, me parece, sí. Coño, el motor gráfico de Electronic Arts se ve muy bien, ¿eh? Pero para jugar de coches a mí no me gusta nada los Need for Speed, ¿eh? Ni lo he visto, la verdad, no te voy a mentir. El último Need for Speed, este que sacaron en el Game Pass, yo lo probé y... Y al margen del gameplay, el tema de los muñecos, iba a decir. De los pilotos, las animaciones y tal, ahí hace falta darle un salto importante. O sea, el nivel gráfico, detalle de los pilotos, de las caras y demás, eso hay que darle un salto, pero... Porque es que está muy al borde de ser mediocre, diría, para 2021 que estamos, te quiero decir. Sí, o sea, yo no lo veo mal, pero es verdad que igual no son... No están a nivel del FIFA, vaya, o de... Tío, y que son 20 pilotos, que no tienes que... El FIFA es que tiene no sé cuántos jugadores, que son muchísimos, y entiendo que unos estén mejor, otros peor. Pero también te digo que eso es una necesidad que nos ha generado con The Masters, que no teníamos. Porque yo me acuerdo en F1 2012 que Lewis Hamilton ganaba una carrera, se veía la visera un poco y era blanco, y no pasaba nada, ¿sabes? Claro, pero es que los juegos mejoran, de hecho, mejoran. No sé, bueno. Bueno, seguirán sacando para PS4 más F1. A ver, probablemente actualizaciones. Ojo, cabe la posibilidad de que sea F1 2022, sea F1 2021, con los nuevos pilotos y nuevas libres. ¿De qué estamos hablando ahora? ¿Del nuevo juego para la nueva generación? El nuevo. O sea, ¿tú esperas otra transición? Va a haber F1 2022 en PS4 seguro, el año que viene. Y en equipo. No hubo 15 para PS3, ¿verdad? No hubo. Porque me acuerdo yo que tenía solo PS3 y me quedé sin jugar. Pero no es lo mismo. Es que esta vez Electronic Arts tiene más presupuesto para desarrollar dos versiones. Con The Masters a lo mejor no. Tenía que elegir. Pero Electronic Arts sí tiene para hacer dos versiones. Bueno, mínimo, pero que no alargar hay... esta y hacerla... Yo creo que sí. Y es que, lo que dice aquí Marco Im. Hay FIFA 19 para PS3. FIFA 19. ¿En serio? O sea, imagínate. ¿Qué dice? Imagínate. Hostia, qué bueno. Me lo creo, porque yo el 18 jugué la demo en PS3. Por curiosidad, que me hizo gracia. Lo hay, lo estoy viendo. Sí. Hostia, tío. Claro, bueno, pues en ese caso, bueno, mejor para la gente que... No, sí, que no, ya, al menos tienes un juego que está bien, como es el Fórmula 1 2021 este año, con nuevas liveries y nuevas tal. A ver si tocan la conducción, hombre, algo tendrá que tocar también, pero... Digo yo. Hombre, yo creo que toca cambio gordo, Toca cambio gordo. Veremos. A lo mejor nos tenemos que comprar una consola nueva, Javier, porque en PC no meten la versión mierdes.
Joder, tío. No, no. Yo es que ni me lo planteo jugar. ¿Jugarías a la old versión? O sea, porque tú juegas en PC. Claro. No, no, pero es que ni me plantearía jugarlo en consola. Más que nada por los mods. Es que ni me lo plantearía. Porque o sea, es que, aunque fuera peor versión. Aunque fuera peor versión. Yo a lo mejor. Determinados vídeos los podría grabar en la potente, por así decirlo. Pero el grueso de los vídeos que hago yo, tipo modo mi equipo, yo no concibo un modo mi equipo sin mods. Es que sería un pedazo de mierda. Ya. Bueno, es que no sé si lo seguiría jugando siquiera. A lo mejor no lo seguiría jugando si no tuviera mods. Duras declaraciones de el pana Javier. No, es verdad, es que el mod, vale, todo, lo sabe todo el mundo, vamos, que el modo mi equipo sin mods, pues tú no lo juegas, pero si lo jugaras me entenderías, créeme. Yo lo he jugado un poquito, a mí me aburre. Yo me aburre. Voy a sinceramente me aburre. Pero porque yo también tengo un problema, que en los juegos de Fórmula 1 me gusta echar las carreritas y ya. Me da muchísima pereza pensar si tengo el motor muy gastado o no. Y esas cosas, o sea, es que me da absolutamente. Bueno, pero eso la trayectoria también está, Ya lo sé, por eso tampoco la juego. Juego campeonatos. Al final juego campeonatos y ya está. Sí, soy consciente. No sé, tío, yo creo que este año toca revolución de F1. Y si no, pues mal por EA, porque creo que tiene la oportunidad de hacerlo. O sea, el año pasado tenía la excusa de que el juego estaba ya hecho. O sea, tiene la oportunidad de hacerlo. Tiene muy fácil hacerlo bien. Ahora que quiera. Exacto, que quiera. Exacto. No, porque es verdad, el año pasado lo desarrolló Codemaster 100%, ¿eh? El juego está 100% desarrollado por Codemaster. O sea, además lo compraron en. Claro, enero, por ahí, sí. El juego estaba ya en fase súper avanzada. O sea, llegaría a añadir cuatro detallitos quizás y que haya añadido Electronic Arts. No. Créeme que no. No, es 100% desarrollado por Codemaster. Pero bueno, el año que viene lo va a seguir desarrollando Codemaster. Pero bajo la batuta de Electronic Arts. Efectivamente. O sea, Codemaster va a seguir desarrollando. Eso lo dijo Electronic Arts. Que el juego lo va. Pero claro, a lo mejor ahora sí que ya tienen tiempo, pueden meter la mano en ciertas cosas. Decisiones de diseño grandes, monetización del juego y tal, pues ya meterán la manopla. Monetización. Yo la monetización lo veo gris. Yo lo veo negro. No, te quiero decir que no sé. Que es que yo en el FIFA y en juegos de fútbol lo veo muy fácil. Porque hay muchísimos jugadores y puedes. Pero en Fórmula 1, es que lo he pensado mil veces. Digo, ¿cómo podrían esta gente crear un modo adictivo? Como es el caso del Ultimate Team. Que yo no lo estoy jugando porque paso de cartitas. A lo mejor lo he jugado un día, pero no. ¿Cómo haces eso en Fórmula 1? ¿Cómo? Lo he pensado y lo he repensado una y otra vez. Pero es que no se me ocurre. Piezas de coche, pilotos. Pero piezas de coche, ¿qué piezas de coche? ¿Qué vas a poner? ¿Un alerón delantero de Mercedes? ¿Un trasero de Ferrari? No sé, sí. Es complicado, ¿eh? ¿Y el rendimiento qué? Porque si uno va con un Williams, otro va con un Mercedes, pues la carrera tiene lo que yo te diga de divertido. Cartas con las que convalides poder nacionalizar a tu piloto británico y que no te sancionen en carrera. Hostia, cuidado, ¿eh? Estamos aquí en pay to... Tu inglés, tío. Que te permitamos a lo mejor pillar curvas por fuera, ¿sabes? Claro. Track sacar limits. A tu rival un poquito, claro. Aplica carta eliminación de track limits, ¿te imaginas, tío? No sé. Algo se inventará. No, pero es que yo he dicho eso siempre. Algo se inventarán, pero pienso... ¿El qué? Es que no se me ocurre, la verdad. No se me ocurre. O directamente mejoras para el coche. Te hacen como un sistema de mejoras. Como si fuera por niveles. Imagínate un RPG. Pero estamos hablando del online. Es que no sé cómo aplica una mejora en un juego de Fórmula 1. Es que empiezas con un coche que corre 67 de cómputo. ¿Contra quién corres? Contra otros jugadores que tengan coches de 67. Los servidores. Pero si te llega uno de 70, puede ser que sea más rápido que tú. Entonces tienes que jugar partidos o desbloquear piezas que te permitan mejorar. No sé. Como desarrollar departamentos, ¿sabes? Pero si alguien no quiere mejorar el coche, pues no lo mejorará y se quedará corriendo con la gente de 67. ¿Qué más te da, no? Lo ideal es que fueran componentes estéticos como el Fornite y a tomar por culo. Rollo, oye, que si te quieres pintar el coche rosa y naranja, tenemos esta livery y cuesta un euro. ¿Sabes? Guay. Eso ya está, de hecho. Eso ya está. Ya está con Codemaster y ya estaba el año pasado. Que tiraran por ahí y ya está. No, yo es que creo que solo pueden tirar por tema de customizable, porque a nivel jugable. Es más complicado que el FIFA. Pero también te digo, el sistema del FIFA. Ojo, el Ultimate Team. Tú en 2012 lo piensas y no te sale ese sistema tan macabro que está montado. O sea, ¿qué decir? Ya, sí, hombre. No era fácil de imaginar, ¿eh? No, pero... Quieras o no... Hay más jugadores, hay más historias. De los cromos de la liga. Todo eso físicamente estaba ahí. Y era un... Los cromos de la liga, tío, o sea, me cago en mi vida. ¿Quién no ha tenido
un álbum de la liga. Ya. Hostia, y es súper adictivo esa mierda, ¿eh? Mamá, compró. Y te comprabas un sobre y cuando lo abrías era como yo qué sé. Entonces lo aplicaron a lo digital. Con un montón de jugadores de todo el mundo, claro. Sí. No sé, en Fórmula 1. Ojalá quede no sé. En eso. En detalles estéticos, que a mí ahí me parece bien que se monetice. A mí me da igual, porque, o sea, porque al final no me importa. O sea, sí. Me gustaría que te viniera un juego completo, ¿no? O que se pudiera desbloquear, ¿te acuerdas? Exacto. Cuando se desbloqueaban cosas con los puntos del juego. Yo me acuerdo del FIFA 06, PS2, que había equipaciones clásicas de equipos que te podías desbloquear con puntos del juego. Tú jugabas y conseguías, ganabas una liga en el modo manager. Debería ser así. Y podías desbloquearte las camisetas del centenario del Atleti, ¿sabes? Era la polla. A lo mejor luego también con X puntos te desbloqueabas el FIFA 94. Dentro del juego, que en el FIFA 06 estaba. Y podías jugar al FIFA 94 desde el juego. Es una cosa increíble, tío. Increíble. Pero es que tendría que ser así, porque en la actualidad, en Fórmula 1, pero en un montón de juegos pasa que hay objetos que se pueden conseguir jugando, al margen de que tú puedas meter hasta para conseguir las monedas más rápido, ¿ok? Sí. Pero después están los objetos especiales que no da igual lo que juegues, no los puedes conseguir. O pagas. Eso es lo que yo no entiendo. Tío, yo entiendo que se ha complicado tener todo. Pero dame la opción de tenerlo todo a base de jugar, ¿vale? Que me tengo que pegar un huevo de horas para tenerlo 100%. Ok, a lo mejor tengo que seleccionar, porque no voy a jugar tantísimas horas. Pero bueno, dame la opción por lo menos, ¿no? De... Totalmente. Totalmente, Javier. Al margen de que la personalización del juego, pues, es lo que es. También te digo. No sé. Yo, bueno, como tú dices que le metes mods, pues ya está. Ya, pero es que, hombre, el Switch no tiene que meterlo, tío. Ya. El objetivo de Codemaster como empresa es que yo no tenga que hacer eso. A ver si te lo voy a complicar. Es que, gente del chat, que sepáis algo. ¿El FIFA en PC se pueden meter mods? Porque igual a través de Origin y Steam y esta mierda, igual meter mods a partir del año que viene se te acaba, En PC. Es que yo creo que el FIFA no tiene ni una puta manera de meterle mods, Que responda la gente por el chat. Pero bueno, creo que. Por eso es bueno que el juego lo siga desarrollando Codemaster. No, ya, pero... Porque pero, no pero, va a ser pero, de... No, pero Javier, pero si desarrolla Codemasters y la batuta la pone Electronic Arts, ¿sí? Ya se encargarán de hacer que no se pueda... Yo creo que sería un error muy grave. Lo sería, pero también de esa manera te podrían meter porque... skins. Pero es que vamos a ver, tú me puedes meter skins de mierda. No, pero es que te puedo meter la skin del R25. Me da igual lo que me metas. Si tú vas a hacer un modo mi equipo, o sea, eso está muy bien. Pero si tú vas a hacer un modo mi equipo y quieres darle una personalidad tuya, ninguna skin predeterminada me va a servir, ¿entiendes? No, por eso, pues te puedes meter la de R25. Vale, pero que a mí de qué me sirve la de R25, honestamente. No te la puedes descargar de. No está la que bonita, sí, pero cuando yo quiera jugar. Hay mods, mods muy locos en el FIFA. ¿Se puede meter mods? Entonces me callo. ¿Y qué mods hay? Porque me cuesta creer que en PC no se pueda meter. Me interesa, porque igual hay mods que hacen que el juego se juegue como el pro, sería la polla. Porque me pone muy nervioso a jugar. Imaginas conversión de FIFA. La pelota es de playa, tío, no lo soporto. Vengo acostumbrado a la física del balón de PES 2021. Ya, del 2022. Y joder, es que es un balón de playa, tío. ¿Puedes meter R25 en el FIFA? Ojalá. Te lías, ¿te metes el R25 del FIFA, ¿sabes? En el pro seguro, en el eFootball seguro que encaja, ¿eh? Igual sale un día. Total, lo metes ahí. En el parche que metas en noviembre igual sale. Con el resto de bugs, uno más, ya tampoco pasa nada. En el siguiente vas a ir Solid Snake, yo creo, ya hacer un crossover definitivo. Mira, no, pero hablando en serio, o sea, sería muy torpe por parte de hacer eso. No creo que lo haga. Son estéticos la mayoría. Me lo apunto porque a lo mejor hay alguno que te mejore el juego. Marcadores, camisetas, tal. Las camisetas ya están. A lo mejor la Juve te la puedes arreglar, ¿no? ¿O qué? Dios, es verdad. ¿Y la Roma, no era? La Lazio y la Roma no sé, la Lazio es Latium. Latium, tío. Que te digo una cosa, Latium todavía sabes que era Lazio, pero Piamonte Calcio, ponte a buscar para ver si la Juve, ¿sabes? Ya, sí, telita, Joder. De camisetas de gameplay, de base de datos, de caras para tener más de tatuajes, etc. Tampoco. Los mods salen ahí. No, creo que no me venía a molestar, Pero bueno, gracias por la info. Adel. No, yo encima tampoco lo iba a meter. Oye, Javi, se nos ha ido de las manos este bolido, ¿Se nos ha ido o qué? Sí. ¿Cuánto crees que llevamos? Ah, no, si lo puedo. Es que lo tengo delante. 1.37, Sí. ¿Algo más que añadir? 1.38. No, mucho más. Ah, está bien. Está bien, te lo has pasado bien. El siguiente es el especial Hamilton, además, o sea que. Especial Hamilton, gente. Muy de Luis. Especial 100 victorias.
Ay, ¿sabes qué hubiera estado bien? Que la Fórmula 1 hubiera hecho alguna mención a las 100 victorias de Hamilton en redes sociales o merchandising, tío. Me ofendí como espectador, ¿eh? Se les ha pirado, ¿eh? ¿Cómo pueden obviar de esa manera? Solo me han llegado 7 correos del merchandising de las 100 victorias de Lewis Hamilton. Solamente 7, creo. Y solamente 54 vídeos. Solamente 54 vídeos, Ivo, en poquitos, ¿eh? Y dinero de Norris, tío. Estaría bien que, joder, Norris, que lo pasó mal. Hasta a punto de ganar. Yo he hecho un vídeo, tío, que han puesto... O sea, con la excusa de hablar de Norris, se han inventado un vídeo hablando de Leclerc, de Albon... Han dicho, venga, vamos a meter aquí... Lo has visto también, ¿no? Ah, el de los cuatro... El último que queda de los cuatro de Twitch por tener... Ya. Hostia, ¿qué podemos hacer para hablar de Norris? Ya hemos... se nos acaban las excusas. Ah, mira, sí, vamos a inventarnos esta mierda. Leclerc, Albon, Russell... Venga, Norris. Los cuatro hecho, de Twitch. Me ha hecho gracia un post que han puesto... Que al final, ojo, todo esto hace 8 años. La Fórmula 1 no ponía nada en Twitter y no le importaba a nadie. Ahora, como se expone, pues ya está, es lo que queda. Han puesto una foto rollo... Como que, todo, ¿eh? ¿Quién de estos pilotos que tendrá más títulos cuando se retire? Y ha puesto en la foto a Verstappen, Leclerc, Norris y tal. Y yo creo que ha puesto a Sainz a última hora porque alguien habrá pasado a Víctor por la oficina y habrá dicho: poner a Sainz, coño, por favor. Es el invisible, ¿eh? Para todos. O sea, yo creo que habrá. Eso ha tenido que ser Víctor, ¿eh? Yo creo que. Mi teoría es que ha sido Víctor por ahí por la oficina y ha dicho: pero, hijo de puta. Pero es que Víctor tiene. No sé. Y ya está. Bien, Víctor, bien. Estoy convencido de que ha sido así. Ha dicho Víctor. Bueno, no, pues, si no hubiera puesto a Giovinazzi. A lo mejor no es Víctor, ¿eh? A ver, gente, yo creo que... No, dime. No, que tampoco parece tan raro, yo qué sé. No, hombre, a ver, joder, tenía sentido, ¿no? Pero que, pues, es uno de los que está ahí, ¿no? Al final. Sí. No han puesto a Fernando Alonso, eso sí que me ha jodido. ¿No han puesto a Fernando Alonso? Qué cabrones. Eso es porque no conocen el plan. Error de Gui. Están despistados. No ha sido Víctor, ha sido Merlos, efectivamente. Gente. El Atleti en el Pro era Madrid Rosa. O algo así, Madrid Rosas. ¿En el fútbol o en el PES? En el fútbol era Madrid Rosas o algo así. Había algún nombre muy gracioso, que era el Madrid como era. Es que ya antes, antiguamente era Mad Blanco y decías, bueno, se entiende. Pero esta vez era algo como... ¿Esta vez a cuál te refieres? ¿Al de este año? Sí. ¿Cómo era? Lo vi ayer en el vídeo de Digimario, que es buenísimo. Sale... No sé qué es Chamartín B o algo así. Sí, es verdad, Chamartín B, además. Madrid Chamartín B. Es que. ¿Qué dices, Chamartín? ¿Pero por qué B? O sea, para humillarlo más. Dije, imagino que querían decir blanco, pero pon blanco. O sea, que era terrible. Es que no le cabía ya. Esto de que sigues escribiendo y te crees que estás escribiendo y está la rayita parada, pues así. Y pasó al siguiente, ya está, llegó. Venga, siguiente. Exacto. Madrid Rosas. Sí. Increíble. En fin. Gente, vamos a cerrar el siguiente podcast seremos Javier y yo jugando al fútbol. No, podcast no, pero haremos cosas. No, el podcast no, el podcast jugando a... el podcast, gente, solamente se habla de Fórmula 1. Solo. Y lo que surja. Exacto. Y lo que surja a veces. Y lo que surja, importante siempre. Así que nada, vamos a hacer una raid hoy, Javier. ¿Qué te parece? Que hace mucho que no hacemos una raid. Me parece delicioso. Elija usted, caballero. No, tu directo, tú eliges. Pero que yo no puedo abrir Twitch aquí. Da igual. Yo, Javier, dime a alguien para hacer una raid, hombre. No sé. Venga. Mira, hazla a... Hay un tipo... Ese me cae mal. Ay, broma. Es gracioso porque iba a decir... Hay un tipo que está en tal show y podcast que se llama iPhones. Ah, hostia, pues... Cae mal, vale. Bueno, lo pasamos. Bueno, espera. Le puedo hacer la raid ya, espera. Espera, vale. Un momento. ¿Te imaginas? Mira, ya está, raideado. ¿Es posible hacer mira, eso? Ya está, raideado, mira. Lo pregunto en serio, ¿eh? Mira la pantalla, ya está raideado. Estoy mirando, pero no pasa... Por favor, inténtalo. Raid a tu canal, ¿qué pasa? Quiero saber. No se puede, te dice que no se puede. Lo he hecho, lo he intentado alguna vez. ¿Está Roldán en directo? Ah, por eso es una raid a Roldán. Venga. Ay, Dios. Buena gente, Roldán. Roldán. Sí, en directo, cierto. Rodríguez. Hostia, no sé escribirlo, espera. Los espectadores de iForce también. Uno. Ven a Roldán, a un pony, a un consumer. Los aficionados de iForce también ven a un pony. No, sí, es que me sale aquí en Twitch. Al Pony Mágico, a Outconsumer, a Chiclana Friends. ¡Oh, los Chiclana! Pues también están, ¿eh? ¿Les he hecho raid de vez en cuando? Hoy no. Les he hecho muchacha. Hoy no. Me caen muy bien los Chiclana Friends, tío. De mi podcast de videojuego favorito. Te lo recomiendo si te gustan los videojuegos. ¡Amigo! Nos vemos en el siguiente Bolidos. Gente, disfruten de Roldán, que está jugando a iRacing. Y él sabe algo de pilotar, ha estudiado. ¡Nos vemos! Venga, hasta luego. Ah, gente de Fórmula Fons y eso. Que gracias por aguantar hasta aquí. Hoy no les hacemos broma de a ver qué han visto.
Nah, vamos a dejarles que hoy no, hoy descanso. Que descansen. Hoy libre, hoy libre. Gente, os queremos muchísimo. Hasta luego. Venga, hasta luego. Iniciado raid, creo ya.